Un saludo a todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, escritor y reportero de béisbol. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Toque de Bola, nuestro sexto episodio. Llevamos un mes y medio con este proyecto. Si están ya conectados todos, bueno, comparte la transmisión. Vamos a tener un invitado de honor hoy acá en nuestro programa. Hace mucho tiempo no da entrevista y estuve más de 5 años tratando de traerlo a este programa y traerlo a otras entrevistas, pero bueno, hoy llegó el día ya de que el hombre va a romper el silencio. Ya saben, estamos por el toque, por Francis Romero, en vivo desde YouTube, desde Facebook, también desde Twitter. Nos da un like ahí a nuestras páginas y comparte la transmisión para que llegue a todos los lugares. Hoy nuestro invitado es uno de los más grandes slugger que ha dado el béisbol cubano y es el primero de todos los invitados que tenemos en el programa que ha dado más de 300 jonrones en su carrera. Vamos a un video y vamos a ver quién es el invitado de nosotros en la noche de hoy. Está dominado. Captura. Diferencia grande, pero en la muñeca de Pedroso está. Aquí viene. No. Strike. Lo ponchó. Fue a aguantar. Se poncha Pedroso. Bueno, aquí tenemos invitado de honor en Toque de Bola, Juan Carlos Pedroso. Bienvenido, hermano, a nuestro programa. ¿Cómo se escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la familia? Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Oye, Pedroso, ¿desde cuánto llevo atrás de esta entrevista? Yo creo que yo viví en Cuba todavía. No, ya hemos tiempo, pero bueno, gracias a Dios se dio y era por falta de muchas cosas. Nosotros tenemos trabajo los dos y de verdad que no se ha podido hacer. Hay un dispositivo ahí, trata de bajarle el volumen al dispositivo que tienes ahí encendido para que no se oiga la voz de retorno. Pedroso, bueno, encantado. Este es el sexto episodio de nuestro Toque de Bola. Abrimos con José Luis Contreras, después estuvimos con Bárbaro Garvey, luego seguimos con Yadel Martí, compañero tuyo en el Clásico Mundial de Béisbol, luego nuestro cuarto y varios mundiales, así mismo, y del equipo nacional. Después estuvimos con José Luis Toca, primera base de los años 90, y en el programa pasado con Yuneski Maya, reciente campeón con Águilas Cibaeñas y en la Serie del Caribe, en la Liga Invernal Dominicana. Pedroso, bueno. Aquí en Saltillo la temporada pasada también. Así mismo cuando militó allá en... Bueno, discúlpame por el ponche que pusieron. Por el ponche que pusieron. Ponche, como quiera había que preguntar si ahorita me van a fogonear con eso. Oye, todavía sigo creyendo que eso no fue ponche, pero bueno. No, vamos a ver, vamos a pensar que sí. Bueno, vamos a romper ya. Con nuestro toque de bola, Juan Carlos, ¿a qué te dedicas en la actualidad? Cuéntale a las personas a qué te dedicas en la actualidad. No, estoy sigo el mismo. Nosotros los que de una forma u otra escogimos este deporte como el más bonito del mundo, los escogimos, tenemos que seguir en él. Gracias a Dios estoy dentro de dos grandes equipos en México. Estoy con Cañero Los Mochis acá en el invierno y en el verano en la Liga Pacífica. En el verano con Zaratero Saltillo. Ahí estás en el rol de entrenador de bateo, ¿verdad? Sí, soy coach de bateo de los dos equipos, gracias. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué has aprendido del bateo ya después ya de que te retiraste del béisbol activo?
Sinceramente, ¿qué le puedo decir, caballo? Estoy aprendiendo ahora de verdad, de vapor. En este momento, ahora llevo 4 años en esta nueva etapa de mi vida, y he aprendido muchísimo. Me gusta lo que hago, disfruto lo que hago, aprendo de todo el mundo aquí, gracias a Dios aprendo mucho, y te topas con muchas personas que en lo que te unes y vas y conociendo atletas de mucho prestigio, de mucho valor en esta liga, aprendes también viendo cada uno, y gracias a los cubanos también que han pasado por aquí, también muchos alrededor de mí, que han pasado por mis manos, y otros que he conocido, que en Cuba no tuvo gran relación, pero sí los conocía, y al final aquí hemos tenido la máquina. Sí, hay muchos cubanos han estado ahí con ellos. Ahí nos estaba saludando uno, Josuán Hernández. Saludos, mi hermano. Bueno, mi respeto para ti y mi mayor deseo porque tengas una gran temporada. También has estado con Dariel Álvarez, con Henry Urrutia, muchachos que también están por ahí y que se van a incorporar ahorita y vamos a conversar con todos ellos aquí, bueno, contigo, con su entrenador. Pedroso, Así es. ¿Qué crees del nivel actual del béisbol cubano en comparación con lo que has visto en México ya después de todos estos años de entrenador? Bueno, ¿qué te puedo decir? Sinceramente, yo es mi punto de vista. Pienso. Nosotros los cubanos tenemos fuerza, tenemos un ímpetu ese increíble que está volviendo aquí a la Liga Mexicana. Es lo que estoy viendo. Un momento en Cuba donde se agachó un poquito y ahora lo estamos volviendo a retomar. No estoy Sí. siguiendo mucho los muchachos nuevos que están ahora, pero sí estoy viendo buenos brazos de Sí. Final de Río, estoy viendo buenos brazos de ahí en Granma, Industriales tiene uno que otro, y sí estoy viendo un poquito el béisbol ahora, los playoffs. He seguido mucho. El equipo mío, la altura, ha hecho un gran trabajo a medida de los años, pero sí falta un poquito de debate. Nosotros llegábamos a tener muchos bates y era un problema ser un equipo nacional, llegábamos a tener 6 peloteros por posiciones increíbles, y antes de yo llegar, supe ver 7, 8 posiciones con la misma calidad. Entonces ahora tú no ves eso, ahora ves uno que se escapa, ves Sí. dos que se escapan, igual es todo. Nadie destacar. Así mismo, también tú sabes, bueno, en la época de ustedes el éxodo no estaba tan sistémico. Ahora casi todos los años se van 50, 60 jugadores de cualquier edad, ¿no? Eso al final lesiona mucho la estructura misma de en béisbol. También Por puede eso ser. mismo hay que decir que esos 300 jonrones que tú diste, lo diste de verdad en una época de nivel grande de pitcheo en el béisbol de Cuba. Así es. Eso hay que decirlo. Juan Mi Carlos, respeto a todos, fue una época muy buena. vamos a cumplir un deseo a las personas que siempre nos preguntan. Saludos a todos ahí. Ahorita voy a leer los comentarios. Quisiera que me hiciera ahora mismo en este inicio de la entrevista un equipo cubo ideal. Vaya, ponme dos o tres jugadores por posiciones. Oh, no me pongan esa, no me pongan esa. Vamos, Es vamos, muy vamos, difícil, vamos. hermano. Nadie, siempre, no soy mucho de redes, sí, soy ajeno a todo, pero sí me gusta leer, hermano. Y todos los días hace un equipo nuevo, una u otra página. Es muy difícil ser un equipo cubo. Sí. Muy difícil que alguien me diga uno por posición. No, se puede hacer. Si tú me dijeras pon 3 posiciones, yo sí lo voy a hacer a la vez. Pero uno ideal, quedas mal. Bueno, hazme uno de tres por posición. Bueno, 3. Me debería poner a Pestano, Juan Castro y Giovanni Peraza. Y Giovanni Peraza. Me debería poner en segunda Antonio Pacheco, Alfonso Urquiola y Aaron Castro. Está bien. Pongo en la tercera base. Puede que me disculpen, cabrón. Linares, Michel Enrique y Yulisky Urriel. Wow. Tremendo. ¿Y en la primera? Tú eres top. Tranquilo. Eduardo Paredes, Germán Mesa y Alexander Guerrero. Luis Giraldo Casanova,
Alfredo Despaine y el gran Félix Cepeda. Eso en los jardines. Centerfield. Centerfield. Bueno, ahí tienes a Henry. Dice Henry que más vale que me pongas en todos los equipos que haga. Bueno, pero Henry sabe que Henry pudiera haber sido el más grande bateador en Cuba. Tuve la oportunidad de verlo en Cuba, de verlo aquí en México, lo que está haciendo es increíble. Me preguntaban por un swing perfecto y siempre lo pongo a él. Pero no jugó, no le dieron la oportunidad al equipo nacional después de haber bateado 412, eso tanto, y ni a la preselección fue. Entonces, tomó decisiones por bien, por futuro, y porque se estaba viendo en otro nivel y gracias a Dios se le fue bien. Pero estoy seguro que, como el caso de Henry Rutia, Jordan Álvarez, muchos, Alexander Guerrero, hubiesen sido de los más grandes bateadores que Cuba hubiese visto de verdad jugando en Serie Nacional. Bueno, Centerfield. sí, seguimos en el equipo. No, Centerfield. Si no ponga a Víctor Mesa. Víctor Mesa, sí. Pero me tocó ver jugar a Jordi Duvejel y a José Estrada. José Estrada. Entonces, cuando veo el refil, Hermidelio, Miguel. Hermidelio Urrutia, Osmani Urrutia Osmani. y Yunice. Wow. Me tocó Y verlo bueno, y jugar, la. es lo que tengo en mi mente, hasta donde Yunice jugó fue un Sí. excelente pelotero, igual que ahora Kindelán y Lourdes y hasta Olaza lo pusiera ahí, porque por lo menos Olaza debe estar en cualquier equipo que se haga Cuba, que se mencione. Seguro, seguro. Y primera base, entonces. No, primera base, ¿qué le puedo decir, man? Si yo digo tres, me van a ir arriba en la entrevista, en los comentarios, pero mis números hablan, caballo, mis números hablan. Está bueno de que siempre uno se quede con cosas por decir. Entonces, Sí, está haciendo una entrevista y se cree modesto, y verá que uno diga que por modestia no se menciona, pero mis números están, lo que ahí dice está. están. Yo jugué Serie Nacional y Serie Selectiva, jugué en Cuba. Entonces, yo jugué 15 series nacionales, todavía veo mis números, sinceramente, y gente con 20 series, 20 y pico y tantas series ni se van a acercar, pero tengo que poner a Pedroso, el Pedroso, pitcher de claro. Cuba. Claro, te tiene que poner. ¿Entiendes? Tengo que poner a Muñoz y tengo que poner a José Ariel Abreu, porque hizo Tremendo. historia en Cuba. Tremendo. Tengo Juan que tener Carlos. respeto a todos. Seguro, seguro. Juan Carlos, ¿por qué crees que todavía las entidades en Cuba, la Federación Cubana, el INDE, todavía en un proceso muy lento, no acaba de llevar a todos estos muchachos que están fuera de Cuba a un equipo nacional en conjunto ya de una vez por todas, a todos estos muchachos, Dariel, Henry, todos los que están en grandes ligas, los que están en Ahí Japón, los que están en México? funcionan otras cosas. Ahí funcionan otras cosas. Depende mucho también del empuje que el pueblo dé, depende mucho de que la gente no vea el béisbol como algo de la patria, ¿no? Entonces, dos cosas no van iguales. Cuando aquí en México jugaba el Titán, Sí. cuando juegan los peloteros mexicanos en Grandes Ligas, en un playoff se cae México abajo. Todo el mundo ve ese partido en los bares, donde quiera, cómo va a pelear el Canelo. Es como Venezuela cuando va a jugar Altuve, cuando va a jugar Miguel Cabrera. La gente tiene que cambiar un poquito en la mente en ese sentido. Claro. Somos beisbolistas y representamos, somos deportistas, representamos un pueblo. Tenemos que estar orgullosos de donde somos. Y estoy convencido que si se maneja de otra manera, el pueblo te va a ver de la manera que tiene que verte. Porque quién formó a José Dariel, quién formó al Piri, quién formó al Titán, quién formó a UNICEF, a todos los que están poniendo en alto el nombre de Cuba. Entonces me duele que en Cuba todavía vean a esos peloteros como que extraterrestres, ¿no? Son cubanos, ¿no? Son cubanos y pues todos pasaron por ellos, todos pasaron por EFA, todos sufrimos, todos jugamos con la mano en las esquinas, todos fuimos a la escuela, agarramos el dulce, hicimos plastilina y tiramos. Entonces son cositas que hay que cambiar la mentalidad todavía un poquito después. Si no, pues somos cantera, mano, somos cantera. Estamos llenos aquí ahora mismo. Hay una nueva era en México
poniendo en alto, en muy alto el nombre de Cuba, cada pelotero cubano que sale al campo de estos equipos. Así mismo. Así mismo. Bueno, antes de ir a nuestra primera pausa, saludar a todas las personas que nos están comentando ahí, lo mismo en YouTube que en Facebook, muchísimos comentarios, los batazos más grandes, tremendo pelotero y tremenda persona, muchos fanáticos tuyos de las Tunas de Cuba, realmente fuiste uno de los mejores bateadores durante todo el tiempo que estuviste en Cuba, dominaste la liga completamente y bueno. Vamos a una primera pausa, un video sorpresa que te tengo de uno de tus excompañeros en las Tunas, amigo en la vida y ahora discípulo dentro del béisbol. Vamos ahí. Pues Juan Carlos Pedroso, te puedo decir, hermano. Juan Carlos Pedroso creo que ha sido un ídolo para la ciudad de Las Tunas. Y en especial para muchos jugadores como yo que veníamos subiendo y queríamos ser como Junior, como le digo yo y como le decimos ahí en Las Tunas. O sea, yo tuve el privilegio de jugar con él. Llegué a un equipo de Las Tunas donde había muchos jugadores buenísimos y pues Juan Carlos no se quedaba atrás. O sea, Juan Carlos fue para mí el mejor primera base. Defensivamente hablando que había en su momento, siempre me reflejaba, o sea, yo lo miraba a él, así quería verme yo en un futuro jugando una primera base. Y para nada, o sea, sin, o sea, vuelvo y te digo, para mí significó mucho el jugar con él. Y hoy por hoy creo que muchos jugadores allá que vienen creciendo ya por las etapas, tú sabes, de ESPA, quieren ser como un Juan Carlos Pedroso, ¿entiendes? La verdad yo hoy tengo el honor de tenerlo como entrenador en mi equipo en Saltillo y te puedo decir que todos los días aprendo un poquito más con él. Tiene una disposición increíble siempre para trabajar y no solo me ayuda con el bateo, me ayuda con la defensa obviamente y para nada, en lo personal es mi familia, a su mamá le digo tía, él lo sabe. A su hija le digo sobrina, o sea, son mi familia y le tengo mucho cariño y mucho respeto. La verdad, yo siempre le voy a desear el mejor de los éxitos a Juan Carlos Pedroso y que la vida le sonría con muchas oportunidades, muchas cosas buenas. Que Dios me lo bendiga. Bueno, ahí teníamos las palabras de Henry Urrutia, pelotero cubano que, bueno, llegó a las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore y ha brillado ¿Y por en qué no su la escuché? periplo. ¿No la escuchaste? No, no sé, Dios se le frisó a Henry. No. No sé, pregunta un poquito con los comentarios de si alguien. Wow. Bueno, si acaso más adelante la ponemos para que veas las palabras de Henry ahí, estaba diciendo, bueno, que tú eres como familia para él, que era un ejemplo a seguir desde que llegó al equipo de Serie Nacional, que te considera como parte dentro de su familia. Juan Carlos, ¿cómo fue que llegaste al béisbol? ¿Cómo te inicias dentro del béisbol? ¿Y quiénes fueron los entrenadores que más te aportaron en tu primera etapa de béisbol hasta la categoría juvenil? ¿Qué pasa, hermano? Esa historia está larguita porque yo comienzo con 7 años. A mí me gustaba mucho el atletismo porque mi papá era comisionado en ese momento de las Tunas de Atletismo. Y él me llevaba siempre a los campeonatos de atletismo y me gustaba mucho correr 100 metros, las balas y todo lo que se. Todavía me encanta el atletismo. Pero él me montaba en la guagua porque era en Tarará en esos años, no sé si conocen aquello en La Habana. Era en Sí. Tarará la base de toda la espartaquiada. Se llamaban campeonatos escolares, algo así se llamaban. Y yo me montaba en la guagua del pelotero y me iba, venía de atletismo y mi papá ni cuenta se daba porque yo estaba gozando y siempre me iba. Y ahí me fue gustando mucho el atletismo. Le hablo con 5 o 6 años, ya con 7, pero con 8 él ya era demasiado, me compra un. En ese momento, en el 1 de mayo, en la tienda de Las Tunas, 9 guantes, una mascota y un bate. Y siempre me dijo, nunca se debe perder esto. Y me lo puse todo dentro de un bate. Y yo entonces me iba a jugar Sí. con los grandes. Pero yo siempre iba con mi bate, yo daba los guantes.
en el Millo, en el campo cerca de Marabundo, yo nací. Y yo jugaba con esos bates. Y terminando 6 de la tarde, se acababa, yo recogía mi guante, con 8 años me iba para mi casa, jugaba con los grandes. Y ahí yo comencé. Ya era demasiado, ya en el estado en chiquito fuimos un día, estaba ya todo listo para comenzar las prácticas y mi papá me llevó y no me quisieron anotar en el equipo. Y entonces yo como que me decepcioné un poquito y era porque era el equipo era de 22 y ya estaba el equipo completo. Era un área especial y no me quisieron el profesor Jorge Báez. Pero ahí nos fuimos al Millo con Aquiles. Y me regresa una de las dos áreas especiales. Y Aquiles, que le mando un saludo desde aquí, gran entrenador, gran amigo, Sí. hombre, lo quiero con la vida, su familia. Es quien habla de mí, le dice, oye, que mira, que tengo un negrón grande, que tiene 8 años. No, que estamos llenos, que estamos llenos. Pero cuando me ven, dicen, ah, pero qué grande está, pero ese sí, ven, 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 tráelo. Y es donde yo comienzo en el estado chiquito. Con 8 años, me acuerdo, yo lloraba mucho cuando me ponchaba. Sí. Sí, era mucho. ¿Por qué Fui a un lloraba? nacional con Héctor Tamayo, que también le agradezco mucho mis inicios. Y Roger Báez, que también fue parte de ese grupo. Fuimos al nacional y en Tarará con 9 años. Yo entonces fui a Tarará por primera vez, pero como pelotero. Y tuvimos un muy mal nacional, agarramos el 15. Y yo era right field porque con 9 años tenía que jugar obligatoriamente esa posición. Sí. No, aquello era un ponche y más ponche. Pero tuve un gran torneo porque por la edad comenzaba, no tenía edad para jugar el 10 años, comencé muy, muy pequeño. Y por eso tuve que ir a 4 torneos nacionales hasta que cumplí los 12 años. Pero ya con 10 años, 12 años, era mi categoría, no la exploté. Siendo Wow. muy pequeño. Desde las primeras, ¿no? Desde las primeras. Pasamos a la EIDE, fui fundador de la EIDE Carlos Leiva. Mis Sí. inicios, un saludo para todos aquellos profesores que de una forma u otra trabajaron conmigo, entrenadores, Reinier, el director del Bolo del Deportivo, mi saludo, el gato, que está ahí, Landy. Y aquí siguió siendo parte de mi vida hasta que en esos 2 años en la EDE, donde sí participé en una preselección 13-15 con 13 años, preselección nacional 13-15, que era en Brasil, pero no fuimos mucho porque, no, era en Japón, no sé si era Japón organizada, pero había que medir 1,77 para abajo. Sí. Yo medía 1,79. Esos eran los Y no, parámetros que pedían. eran los parados. Y no pudimos ir, pero ya estaba dentro del equipo. Cuba Ya. fuimos campeones, pero no, nosotros no participamos, no éramos 5 que no. Entonces tú estabas Luego, viajando desde pequeño. sí, porque ya automáticamente vuelven a reanudar la Expo Nacional, que no entiendo por qué no sigue funcionando. Nosotros, de la mano de Miguel Borroto, que iba a llegar hasta ahí ahorita más tarde, Sí. pero somos parte de un gran equipo que en lo personal todos somos amigos, fuimos muy unidos hasta el día de hoy, todos. Fuimos campeones mundiales en el año 95, 96, 97, 98 años seguidos, 15 y 6 juveniles. Pusimos récord en campeonatos mundiales juveniles. Fue algo muy bonito porque nos formaron. La Escuela Nacional de Deportes forma. Nos hicieron grandes, nos hicieron pensar, nos hicieron vivir solo. Un niño de 14 años, lejos de su casa, de Las Tunas, La Habana, nunca se me olvida esa trayectoria. El Rodrigo Sánchez me llevó a La Habana. Mi mamá no me dejaba ir, mi papá sí, pero mi mamá no. Imagínate con 14 años solo a La Habana. Sí. Y ahí nos formamos. Fue una gran etapa en la vida inolvidable. Juan Carlos, hay una etapa tuya en la categoría juvenil que fuiste el mejor jugador del mundo, elegido el mejor jugador del mundo entre el año 95 y 97. Y siempre existió la historia, quiero que me hables de eso, de un premio en metálico de $1.000.000 que había para el ganador de ese premio. Ahí saludamos a Rolando Yuch, que es un compañero allá de Las Tunas. Buenos saludos y gracias por estar ahí. Saludos a todos los tuneros que están Ahí están los ahí. tuneros, ahí están tus tuneros. Y ese premio de ser por ser el mejor jugador del mundo en esos años era $1.000.000 en metálico.
Quería que me hicieras el cuento, que nos hicieras el cuento a todos, qué fue lo que sucedió, que ese premio nunca llegó a ti. Bueno, el premio sí llegó, el dinero fue el que llegó. Yeah, pero el premio, el trofeo, el premio en metálico me refiero ¿Qué sucede, hermano? Es un premio que se da, no sé si se seguirá dando, es un premio que Japón da en situación al mejor pelotero del mundo desde 6 años hasta 18 años. Es muy difícil lograr ese sí. premio porque se evalúan todos los mundiales y de todos los mundiales, todas las categorías, escoges un atleta. Hay asociaciones que se reúnen, periodismo y todo, y yo, gracias a Dios, lo tuve en el año 95, 97, estuve discutiendo, no sé si habrá sido, pero ya no se habló de eso, pero sí me decían que estaba discutiendo el premio también en el año 97, en el mundial, por el mundial mío en Canadá. Fuimos el pelotero del mundo, me llaman en la EIDE, nunca se me olvida, me dan la copa por ahí, si me hubieses hablado antes, te hubiese mandado foto de la copa. Sí. La copa está en mi casa. Se me entregó la copa en diferentes lugares, Plaza de la Revolución, Eide, Matutinos, Expa Nacional. Cuando llegué en la Expa Nacional, se me entregó en todos lados la copa, se me hizo entregas, muy bonito todo. La copa dio vuelta por toda Cuba. Y imagínate, nunca había un cubano que había tenido ese premio en la Sí. historia de béisbol. Orgulloso, pero después me entero de. Yo no, yo era un niño. Mi papá es quien se entera. ¿Cómo se enteró tu papá? Se lo dijo el que era comisionado de tiro Mercantete en ese momento en la EIDE, porque llegó la nota a la EIDE. Y la EIDE, la directora de la EIDE en ese momento tenía que firmar, parece que un acuerdo de algo. Y Ya. como él pertenecía al cuerpo directivo de la EIDE, vio todo y se lo comunica a mi papá. Mi papá, con mucho respeto, fue a la comisión. En ese momento Zavala era el comisionado, y planteó el problema. Y sí, le dijeron que sí, que el premio estaba allí, que es verdad que había llegado un premio, pero que era menor de edad, que el premio tenía que sacarlo en la mayoría de edad de 18. Nada, nosotros seguimos jugando y los premios fueron llegando, estuvimos ganando torneos campeones. Y cuando tuvimos 18 años, mi papá sí fue conmigo a La Habana. Y creo que ya el comisionado era Carlito en ese. Sí, creo que sí. Y hubieron palabras que hoy nunca se me pueden olvidar. ¿Cuáles fueron? Pasaron problemas, hubo desfalco en el INDER, se perdieron muchas cosas en contabilidad, el dinero estaba ahí. No sé qué pasó. Yo cobraba 16% por mi edad. Sí. Y un premio que se otorgaba no era completo para mí, estábamos claros. El dinero mío estaba al lado de creo que de la Fidelia, estaba al lado de premios que se había tomado Dan Pedroso. Había muchos cuadros ahí. Y dijeron, si tú quieres que tu hijo triunfe, tienes que ya olvidarte de eso. Bueno, en aquel momento, ¿qué íbamos a hacer? Así mismo le dijeron. Yo me acuerdo muy claro, tenía 18 años ya, había terminado yo el Mundial Juvenil, y así fueron las palabras que yo escuché ahí en el INDER. No te puedo decir quién se la dijo, pero sí, en ese momento el director del INDER era el jefe de delegación de nosotros, tenía que ver con ese premio de la Él hizo todo ese. Pero nada, seguimos jugando, hermano, seguimos jugando con un concepto bien claro, que quería ser grande en el béisbol, quería ser grande y quería ser el primera base del equipo. Era mi sueño. Yo veía mucho Quindelán, tuve la oportunidad de mi primer guante, de primera en ser nacional, debutar, me lo regaló Quindelán, yo disfrutaba de Quindelán. Todo lo que así tuve también suerte de ser un gran amigo. Soy gran. Pedroso, Así. ¿cómo fueron los inicios tuyos en series nacionales? Debutaste casi ya saliendo de juvenil o casi juvenil. Era un equipo sotanero, Las Tunas, era un equipo que estaba acostumbrado a perder. Y poco a poco, ya después, entre una generación que se fue construyendo con la figura tuya, con la de Osmani, con la de otros grandísimos jugadores que hubo en Las Tunas, Daniel. Ya venía también por ahí emergiendo, que integró el equipo Cuba en el 99. Las Tunas fue ya convirtiéndose de a poco en un equipo más ganador, hasta que, bueno, logró ser campeón
hace unos años. Pero ¿cómo fue esa transición de ustedes y de esos primeros años tuyos en el que el equipo perdía bastante? Era muy difícil, hermano. Yo venía de un sistema muy diferente. Veníamos de la Expo Nacional, entrenábamos mucho con Ramón Chu y el difunto Miñoso, que Dios lo tenga en la gloria, uno de los más grandes entrenadores que he conocido. Y con Rubén Chu, yo tenía un sistema muy diferente de juego. Yo llegaba a las tunas y como que me bloqueaba, como se complicaba. Yo era muy rápido y quería hacer cosas y no me dejaba. Y imagínense cuando llego a las tunas, el cuarto bate del equipo de Gilberto. Gilberto Rodríguez, uno de los más grandes bateadores que he estado. Pero nunca me achiqué. Sí. Nunca se me olvida que un día le dije, este año no vas a jugar. Yo tenía 18 años. Decir, que No. entraste atrevido Era al muy nivel. difícil, de verdad, porque todo el que sabe, en aquellos tiempos, no es como ahora, que son niños los que hay en los equipos, ¿no? En aquel momento eran mayores, viejos, veteranos, establecidos, que no dejaban por nada del mundo que un niño viniera a jugar por encima de ellos. Y sí me costaba cuando yo iba a agarrar rola, no me dejaban. Cuando estos te decían, ¿por qué tú quieres ya? Ya con las que tienes basta. No, para batear era un problema. Entonces yo calladito, Sí. ahí le puse, ahí le puse, ahí le puse. Y teníamos nuestra raspirrapa. Y yo le decía, Sí. ¿tú vas a pelear con un niño de 18 años? No. Pero ahí sí hubo una gran amistad y Sí. poco a poco, poco a poco, hey, y terminé jugando regular. Ahí Cosa veíamos tus de números en los primeros años. tal manera que tuvo que retirarse. Fue demasiado, de verdad, lo que no aguantó, quizás. Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo soy de Santa Clara, cuando ustedes una vez fueron al Sandino, eso era alrededor del año 2001 o 2000, ya tú estabas en el equipo. Nosotros acostumbrábamos, yo y mi primo hermano, íbamos al Sandino a coger rolling y fly cuando el equipo, los equipos visitadores que entrenaban por las mañanas, me acuerdo, allá atrás en los jardines, y saliendo un día del estadio en una práctica de ustedes, yo me acuerdo de ti, yo tenía 13 años cuando aquello, me acuerdo de ti, de José Miguel Báez, pitcher de Osmani, de Gilberto, muchísimos jugadores que habían ahí. Yo tenía mi guante, era un niño que andaba con mi guante, cogiendo las pelotitas como yo andaba, y la guagua, la parte de la ayutón está abierta. Y te digo, Iván Carlos, dame una pelota o algo así. Tú no te vas a acordar porque hay demasiados niños. No. Y tú me cogiste el guante. Y me lo tiraste para adentro el maletero de la guagua, como diciendo, ya olvídate del guante ese. Y todo el mundo se echó a reír y dijo, oye, pero el guante mío. Eso fue cuando yo tenía 13 años. Yo no te lo había comentado nunca, porque tú ni te ibas a acordar de aquello, ¿no? Pero eso está en mi memoria y mi primo hermano no me dejará mentir que eso fue así. Pero Saliendo del pues mira que Sandino hemos un hablado, día, hermano, y hemos conversado. te lo Claro que tenía está bien. guardado, te lo tenía guardado. Ahí está Frederick Cepeda, qué clase de pieza. Nos No, comenta hombre, también chaval. Guillermo Heredia, pelotero cubano que está ahora mismo con Mi los Bravos de respeto para Atlanta. Heredia, mi respeto para Heredia. Tengo mis mejores. Este fue uno de los grandes, de verdad. Así mismo. Bueno, después de la anécdota Sí, él se hizo un que gran pelotero. Y hoy por hoy está poniendo un nombre en alto. te... Sí, seguro, Mi seguro. salud y mi respeto para él. Seguro, seguro. Bueno, después Mucha amistad de con esta todos los matanceros, anécdota. mi hermano. Matanza está en mi sangre. ¿Sí? Después de esta parte, bueno, de la anécdota que te hacía, ya cuando te empezaste a proyectar mejor, si la producción nos puede ayudar ahí con tus números después del 2001-2002, ahí está también Norberto González saludándote, un amigo tuyo, bueno, y compañero de equipo también. Mira, Cepeda está por ahí, está Cepeda por ahí. Sí, se puede debe estar viéndonos, ¿sí? ¿Qué quieres decirle? Bueno, ojalá y Cepeda sabe que voy a hacer una cosa hoy que es muy importante. Vamos. Mire de Saltillo, nuestro debut en Saltillo. No, nuestro primer viaje con el equipo nacional. Sí. ¿Qué pasó ahí? Mira, dice, aquí estoy, y se está riendo. Y se está riendo. Yo ni loco digo eso. Ya, está bien, está bien, está bien. Juan Carlos, bueno, ya a partir del 2001-2002 empiezas a romper la liga, como se dice, y llega la temporada aquella de los 27 jonrones en la Serie Nacional y
los 15 jonrones que viste en la Superliga, yo todavía veo esos números, yo creo que eso es de mentira. Dime cómo fue que tú hiciste eso. Dime cómo fue que tú estabas comiendo en aquella época que tú hiciste eso, una temporada de 42 jonrones. ¿Eso fue tu mejor momento dentro del béisbol? Sí, fue un gran momento, hermano. Un gran momento. Bien, ¿No fue el principalmente mejor? nosotros. Sí, pero no. A mí me ayudó mucho Las Tunas. Bueno, Las Tunas éramos una gran familia. Las Tunas era una gran familia. Yo, dentro de aquel equipo, debutando con Avisi Pantoja, Pablo Civil, Daniel Castro. Daniel es una. ¿Cómo es lindo? Un espejo para cualquier deportista. Daniel Castro, tú puedes decirle al manager, nunca se me olvida, me voy, bajo para la Liga de Desarrollo si no me pones a jugar regular. Porque el Sí. show regular era y el resuelo. Era como yo con Gilberto. Era muy difícil jugar en aquel momento. Y Daniel sabía de su calidad. Y ese negrito de verdad que me respeta. Y se Después hizo te digo, grande. O sea, sí. No, ustedes aquellos nosotros. y también Juan Miguel Osmani, ¿no? Gordo, no, ni hablar de Osmani Urrutia. Osmani Urrutia es digno, sin pasar por escuela, sin pasar por nada, ser el pelotero más temible de la pelota cubana en ese momento, ni hablar. Entonces nos contagiamos todos. Después llegó Skull, pero estaba Mauri Suárez, que quizás no se menciona, pero para mí ha sido uno de los grandes peloteros primeros de la historia. Así mismo, Y Mauri Suárez, jugaba la tercera no se base, los menciona mucho jardines. porque imagínate, cuando hablas de Vargas, hablas de Pierre, hablas de el difunto Miguelito, Caldé, pues, ¿a dónde va a estar Amaury? Orgüey, por allá, el Ardüen, Guantánamo, eran todos los equipos tenían tercera. Entonces, pero Amaury, hay que mencionarlo cuando se habla un poco. Y así Bueno, fuimos, hermano, y fuimos creciendo. sí. Cambian el bate, una cosa bien dura para nosotros. Nosotros estábamos viniendo con madera, con aluminio, a batear con madera. Fue en el año 99, nunca se me olvida, donde yo comienzo una preselección para una Copa Intercontinental. Yo tenía 18 años. 18 para 19. Y grabé el Pierre practicando en esa Copa Intercontinental. Me dijo, caballo, tienes un swing bueno, bateas, pero si tú no das jonrones, no te vas a imponer nada. Tienes que dar jonrones. Y no me separé de Pierre en esa presentación. Éramos Sí. ahí. Y ahí el Pierre entramos mucho, mucho. Y fue uno de los que me dio junto a Montamiñoso, que me dijo, vienes de unos campeonatos juveniles muy buenos, pero vas con un béisbol muy diferente, muy bueno, donde hay pitchers donde te van a pichar bien, y si no das jonrones no te vas a entrar. Y siempre la obra de Dios, preparándome mucho, haciendo buenas cosas, entrenando 200%, 100%. Las cosas fueron saliendo y me fui poniendo saliendo la. Ese Juan año, Carlos, dime, ¿sí? no, hablando del año ese de 42, pero digo. Ese año, bueno, por supuesto, ya tú llevas 2 años en el equipo nacional. Quería preguntarte sobre esa etapa cuando debutaste en el 2002, ya en el equipo Cuba. Por ahí tenemos las estadísticas tuyas del equipo Cuba, de lo que sucedió en aquella época, ¿no? Estuviste en ese 2002 ahí. Cuando te dijeron que ibas a estar en el equipo Cuba, ¿qué sentiste en el momento ese que te Ni lo dijeron? hablar, era un sueño, pero ya yo estaba rondando en el 2001, pero ya en el 2001 se iba Germán, se iba Eulacia, se iba Quindelán, Pacheco Pacheco y Linares. y Omar. Unos pitchers y se quedaba Lazo. Pero al yo ver, es que nunca me achiqué, yo veía a Chapellí, veía al. Que un pelotero que siempre admiré, José Alía Abreu. Yo decía, ¿yo puedo estar ahí? Y Sí. yo los veía a ellos y yo decía, ¿yo puedo estar? Pero era muy difícil, hermano. Nosotros éramos ocho primera base en una preselección nacional, parecíamos jardineros. Fildeaba en primera Roberto Quibidó, fildeaba Bárbaro Cañizares, fildeaba Kendry Morales ese año, fildeaba Socarrá. De Cienfuegos, fildeaba Chapellí,
Filial Michel Abreu, disculpa, ahorita dije José Daría Abreu. José Daría Abreu también estaba. Y Michel Abreu y yo decían, Cañizares, agarra la mascota, no sé, Vidó, vete para atrás, para ver si no éramos demasiado primera base. Y yo decía, yo voy a hacer equipo. Y yo voy a hacer equipo. Al primer torneo que fue en Canadá no fui. Pero ya debutamos, Yulieski Gurriel y yo, aquí en Saltillo. En Sí, en Saltillo nos esa fuimos. copa. Fuimos juntos en la Copa América, creo. Que ahí Debutamos fue con donde se queda Contreras y Miguel Valdés, ¿verdad? Yulieski. Exactamente. En ese equipo. Ese mismo. Ahí mismo, en el primer juego que tiró frente a. Casi le da juego perfecto a Guatemala. Al otro día teníamos un partido, creo que con Nicaragua. No, a Nicaragua. Y después jugamos con Guatemala nosotros. Y en otro lugar, y ahí cuando empezamos ya. Porque Ya no estaba. decidió hacer ¿Y bien. qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron cuando Bueno, un día de reuniones. ya? Y tú tan jovencito ahí, tú sabes, en el primer No, equipo de imagínate. Cuba tuyo y pasa eso. ¿Tú, qué Tremendo tú tipo, dijiste mano. No, dile a Cepeda que que entre y cuente. Ay, carajo. ahí? Juan No, ni Carlos, hablar, ni hablar. pero en esa competencia, batiste de 5-3-3 impulsada. Ahí no jugaste mucho, ¿verdad? No ve mucho, no ve mucho, pero sí ahí le decía a Higinio, yo nunca se me olvida, métame, métame, métame. Ahí estuve. Era un niño, pero tuvo buen torneo. Creo que discutimos con Estados Unidos. Ahí estaba Maes Rodríguez, que quedando 100 millas, que era terrible. Baby. Sí, tremendo equipo. Bueno, ahí estamos. Parece que la conexión No era un de paso, ahí. mano. Teníamos un Ahí. equipo. Después de ese 2002, vas a los Panamericanos. En el año 2003 en Santo Domingo, jugaste de regular todo el torneo aquel. Bateas en los Centroamericanos, en los Panamericanos aquellos, no estuviste mal. Bateaste hasta un jonrón, creo. Un jonrón, tuve un triple. Y jugaste todo el tiempo. ¿Qué pasó que al otro año, al año siguiente, ya no estuviste en el equipo Cuba para las Olimpiadas de Atenas? Siento un eco, no sé, ¿se escucha bien? Sí. Ahora sí te escucho. Es que yo no sé todavía, me pongo a acordar porque el año 2004 mío fue un año muy completo. Sí. Para mí, el año de los 42 fue un buen año. Excelente. Pero el de 2004 fue muy sólido entre dobles, producidas, averaje. Yo nunca bateado más de 340. Creo que ese año lo batí, 350 y tal. No sé cuánto fue que batí, pero batí mucho más de 320. Un año sólido. Pero no tuvieron valor ni llevarme a la selección. En ese 2004. ¿Dónde está? ¿Está por ahí el año? Ahí está, 2004, 27 jonrones. Bateaste 3-17. No, el año que estás haciendo referencia al siguiente. Sí, Al siguiente. 3-45. Ah, yo nunca en mi vida batí eso que batí ese año. Ahí está. Yo no era de promedio, yo bateaba tres bajito, pero si te daba jonrón y te producía. Y ese año Sí. fue muy sólido, entre doble, entre todo. Y no sé si Dani Miranda, con mi respeto, se lo Sí. merecía, también tuvo buen año. Pero yo debía haber ido a la presentación. Yo veía Increíble. de ganármelo allí. Increíble. Verme ganar mi puesto allí. Defenderme y mi guante. Pero sabían que tenían que ponerme si me iba. Entonces yo tenía una guerra muy interna, una guerra fuerte que yo no se lo deseo a nadie porque es difícil quererle demostrar a alguien las cosas. Salgan al campo, jueguen béisbol, no quieran demostrar más de lo que pueden hacer porque entonces los bloquean. Sufriste mucho Pero esa bueno. etapa tuya del equipo nacional, de que todo el mundo sabía que Juan Carlos Pedroso era un bateador extra clase, era un jonronero y un impulsador de carrera natural, de los mejores que había en Cuba. Y por ejemplo, en el Mundial del 2005, cuando te llevan al equipo, ahí no estuviste bien. ¿Qué estaba pasando
en la parte tuya, que ahora como eres entrenador quizás puedas evaluar lo mejor, ¿no? ¿Qué estaba pasando contigo en aquella época, en el 2005, el Mundial del 2005? Las cosas no tienen justificación a largo. Sí. Yo tenía toda la tarea del mundo para total mundial por mundial. Pero en ese momento fueron cosas que se sienten hoy. Para mí lo más grande del mundo es mi padre, mi madre, mi familia. Sí. Y en esos tiempos pasé por muchos problemas familiares muy, 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 muy buenos, muy duros que diga, muy duros que me chocaron mucho. No pude tener presente nunca más en el campo a mi aficionado número uno, que era mi papá. No se perdió ¿Qué un partido ni pasó con tu papá nada. en caso de que no lo puedas contar? Entonces mi papá tuvo un problema y tuve que cumplir 24 años de prisión. Wow. En lo cual fui yo para todo, era yo para todo. Yo era quien hacía todo y me hizo ser parte más fuerte porque fui parte del tronco de la familia. Sí. Y fueron años muy difíciles, ¿no? Años muy difíciles donde quería demostrar mucho y hacer mucho y las cosas no fueron, pero no veo ese 2005 como un año malo, porque ese año yo tuvimos una como un mundial antes en Italia. Sí. En Italia, donde yo fui, tuve un gran resultado antes. Y llegando, yo juego el primer partido, el segundo día no juego. No sé por qué. El segundo partido no jugué más. Peligroso. Solamente salía a defender. Y viniendo de un gran torneo antes del Mundial. Fuimos campeones, que es que fue lo más importante. Pero sí me dolió mucho no ver. En esta parte de tu carrera, bueno, integras el equipo al primer clásico mundial 2006, y después del primer partido, bueno, en el segundo partido no abres como titular después de ganar Cuba en el primer partido contra Panamá. No había confianza contigo en aquella época. ¿Qué era lo que sucedía en la parte de la dirección contigo? ¿Hablaban contigo? Quiero entender qué fue lo que sucedió ahí en esa parte. Sí, hermano, había confianza, sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Sí, había confianza, cómo no, si todos los equipos nacionales que hice yo, el manager fue Ginebel. Otro manager, cuando manejó, no me llevó. Ginebel sí me llevaba. Ahí, ahora no te estamos escuchando y ahora parece que hay problema con la conexión por allá. Sí, nos decía. Escucha, Sí, ahora sí. como te decía, que los equipos nacionales que Pedroso hizo los manejó Gino Vélez. Yo tuve dentro de mi carrera, manejó Refuente y no me llevó, manejó Anglada, no me llevó, manejó Pacheco, no me llevó, Sí. manejó el de profesor de Villa Clara. Martín Saura. Martín, gran hombre que mi admiración. Y no me llevaron. Yo, los equipos que hice yo, el manager fue Gino Vélez.
A que si Nivel. había confianza, me llevaba. ¿Entiendes? Ahora dentro del juego, que quizás no me dio la oportunidad que yo quise, que me diga, toma, el guante tuyo juega, es otra cosa. Otra cosa. Cuando él me la dio, sí ganamos en Dominicana, primer torneo profesional, Sí. que nos fuimos con 18 peloteros y lo ganamos. Y ahí está, Pedroso. Dijo, vámonos. Y yo venía casi de novato, yo no había jugado nunca. Y fuimos campeones. Después de esta, bueno, de esta de los clásicos y la parte tuya en el equipo Cuba, quería preguntarte, bueno, en tu carrera recibiste 266 pelotazos. ¿Por qué tú repetías que recibías tantos pelotazos de verdad en el béisbol? Bueno, será por los jonrones. Mucho, póngale, porque vamos a estar sinceros, la etapa mía fue de grandes lanzadores. Que no, la de ahora sí quizás están un poco Sí. descontrolados, pero la etapa mía estaba bien controlada. La etapa mía era de lanzadores, esto, de verdad, que bien hecho. Entonces, unos se les zafaban y otros que preferían en aquel momento pegarme. Pero se daban en su momento, no, nunca se vio como que eran intencionales. Yo me plantaba allí, también le daban mucho a Pierre, le daban mucho a Rutilio. ¿Será porque bateábamos pegado al home también? Yo era de asimarme bastante al home, no era de separarme mucho. Pero sí, cuando creo que me enteré de eso, pues ya para las series nacionales, que era el líder en. Que tenía récord líder en bolazo en Cuba. Sí, y eso también te quitaba turnos al bate, tú sabes, eso te pudo haber dado un poco más de forma de haber llegado a más jonrón, ¿no? Igual yo, sí, yo no fui nunca líder de base por bola porque existió un Freddy Cepeda. Así mismo. Porque Freddy agarraba 90 bases y yo agarraba 80 y tanto también. Cuando tú sacabas la cuenta de Peloso, yo regalaba ciento y tantos turnos, si no era por base, por pelotazo, pero no sumaban. Yo tenía una frecuencia muy grande en jonrón. Así mismo, Que puedes Pedroso, también ver, tenemos tanto más. lograste 7 temporadas de más de 20 jonrones. Eso solo lo han hecho 2 peloteros en el béisbol cubano, tú y Yulieski Gurriel. Y 4 de esas 7, más de 25 o más. Es decir, en 4 temporadas llegaste a los 100 jonrones rápidamente. ¿Cómo pudiste mantener por tantos años esa consistencia en una época que había muchísimos lanzadores de calidad en el béisbol de Cuba? Nosotros entrenábamos demasiado en el equipo nacional. El equipo nacional te da una calidad que nosotros no se puede imaginar. Nosotros no parábamos, jugábamos el año entero. Practicábamos el año completo. En las tunas, tengo que agradecerle mucho a los cuerpos técnicos. Nosotros practicábamos a los masajistas, a los delegados, a mi hermano, el bad boy. Jugué el Brito, todos nosotros éramos un grupo muy grande, entonces todo lo que pasó con Pedroso, yo se lo agradezco a todo el colectivo técnico que pasó por mis manos. Porque sí, era un momento donde nosotros bateábamos millones de pelotas, entrenábamos como locos, parecíamos locos practicando. Y no parábamos. Yo terminaba el equipo Cuba y a los 3 días estaba entrenando, jugando en el sur. Ahora le dan descanso no sé cuántos días cuando vienen de Sí, los sí, torneos sí. Han y juegan cambiado mucho 5 juegos. las cosas. Sí, Y han cambiado mucho las cosas. por eso nosotros de verdad hemos cambiado mucho. Tengo que agradecerle mucho de verdad a todos mis compañeros en las tunas y a todos. Pedroso, que quería preguntar, ¿no? Por la parte, ¿hasta qué edad tú jugaste series nacionales en Cuba? ¿Me escuchas ahí? Bueno, parece que hemos perdido ahí la conexión con José Carlos Pedroso. ¿Me escuchas ahí? Sí, te preguntaba que hasta qué edad jugaste en series nacionales con las Tunas.
¿Cuándo fue tu última serie nacional y qué edad tenía? Bueno, parece que estamos teniendo ahí problemas de conexión con Pedroso. Bueno, tenemos muchos comentarios de las personas. Nos están diciendo ahí que No estoy dicen escuchando, ahora que. sí escucho. Ahora sí, ¿no? Se quería preguntar, ¿a qué edad fue la última ya, serie nacional que jugaste? ¿Qué edad tenía? Jugué la serie, la del 2013. Sí. 2013, perdón. Sí, que jugaste con las Tunas y después refuerzo con la isla. Sí, 2012, 2013, 2012, 2012, 2013. 2013. Ahí está. 2012. ¿Qué edad tenías ahí? No, ahí estaba yo. Ahí estaba viendo una foto Yo tenía tuya en la isla. 33, 33, 33. 32, ¿Por 33. qué? ¿Por qué Saludos al pueblo decidiste? de la isla. Ahí está mi hermano allí, mi hermano, mi respeto. Ahí está, ahí está, ahí está. Con tu 300, con tu jorrón 300 incluido en esa Incluido. temporada, ¿por qué decidiste con esa edad ya buscar tu carrera de futuro, otro futuro, otra parte, la parte profesional de tu carrera, salir de Cuba, irte a Italia, irte a México y no quizás pensar en llegar a 400, 500 jorrones, porque todavía estás súper joven, un pelotero con 33 años prácticamente está empezando, como quien dice. ¿Qué decidiste ahí en ese momento? Yo no decidí, hermano. Era mi ¿Qué sueño. pasó? Si lo que más yo quería era jugar con Asturias y quise por hasta hace poco. Mi sueño siempre ha sido jugar con Asturias. Por mi mente nunca pasó. Si no hubiese tomado decisiones mucho antes, Ya. cuando veintitantas organizaciones de Grandes Ligas querían a Pedrosa, y por eso estuvo ahí siempre firme en Cuba. No quise ¿Alguna salir vez de Cuba nunca. recibiste alguna oferta alguna vez? Millones diarias. Te llamaba Diarias en mucho. mi casa, en los hoteles, en mi teléfono, en todo. Eso se recibe Y diario. nunca, y Personas que se nunca, acercan a ti. nunca, nunca pasó por tu mente irte de Cuba. Jamás pasó por mi mente. En ese momento era el momento más difícil de mi papá. Claro, Mi papá está claro. pasando por un momento donde preferí el tema familiar a yo A lo emprender personal. carrera. Aparte de eso, no estaba criado con esos conceptos en ese momento. Eran otros tiempos, así mismo. Eran otros tiempos donde tú no veías más allá de Quindelán, de Pacheco, de lo que estaban al lado tuyo. Se veía mal en ese momento. Un paso con pelotero diario. Entonces tú te criabas con ese sentido donde creo que es un error ese momento. Mezclar las cosas. Claro. El futuro de lo que pueda lograr cada cual, un escritor, un médico, no tiene techo. Cada cual puede lograr hasta donde su fuerza le den, donde su vida le dé, por lo que quiera hacer. Entonces nos bloqueamos en ese sentido y cambiamos los temas. Sí, me se quería jugar a Grandes Ligas, Sí. pero no, preferí quedarme. Cuando otros compañeros se fueron. Claro. A mí, mi carrera la decidieron 21 personas en las Tunas que se sentaron en una oficina. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos qué pasó ahí en Personas ese que momento. estaban en Venezuela cumpliendo misión por aquí, que estudiaban, se reunieron y yo ni lo sabía. Yo me enteré por Jorge Herrezuelo, ¿Y qué dijeron? que me dice: ¿Tienes reunión ahorita a las 2? Yo decía: ¿Pero qué reunión? Yo sin querer había ido al estadio en ese día. Sin querer. Yo ni iba a ir ese día al Julio Antonio Mella. Y fui porque siempre voy al Julio Antonio Mella. Me gusta ir al Julio Antonio Mella, aunque sea sentarme en una oficina. Y cuando yo entro, una reunión presidida por el director del INDER en ese momento, Ángel Sosa y Hermilio Urrutia y otros más, decidieron que por favor, que por mi edad, que ya yo mis lesiones, que mejor que no me pasara como a Binay, así me compararon. Que no me Pero si pasara tenías 33 años. como otros que su carrera había sido exitosa y siguieron jugando y se la dañaron. Y yo les dije: Hey, ¿dónde está el médico? Y José Urrutia, el médico, dijo en la reunión que yo no podía ya por mis lesiones. Así No. fue, por eso yo salgo.
de Cuba. Yo en ningún momento quise salir de ahí. La reunión duró y yo me paré de la reunión y les dije a todos que ninguno tenía nada que ver conmigo. Y gracias a la única persona que tuvo un voto, se llama Mesa, el amigo Mesa de toda la vida, que sí dijo bien fuerte: ustedes están pensando en lo que están haciendo. En ese momento yo me preparé rápido, en un segundo. Ahí no había más OPS que Perosa, ahí nadie tenía más producida que Perosa, ahí nadie tenía más Arona que Perosa, ahí nadie tenía más base por bola que Pedroso. Yo era el que más me envasaba 1 punto no sé cuánto por temporada. Yo me quedé ciego en esa reunión. Ahí querían sacar a varios peloteros del equipo, hacer un equipo nuevo, y esa fue su decisión. Es ahí donde Joan Carlos Pedroso decide, gracias a Dios, a una gran organización a la que hoy milito, a la que le tengo el aprecio, el cariño del mundo, y siempre va a estar dentro de mi corazón, que es Los Cañeros de Los Mochis, mirado por toda su directiva, por Joaquín, su dueño, y Carlos Soto, mi hermano, que hoy le tengo el amor que un hombre pueda tener, el gran hombre, se lo tengo yo a ese hombre por lo gran persona que es, el aprecio que le tengo, se acerca a mí y me ve la posibilidad de venir a Los Cañeros de Los Mochis. Y es donde Pedroso va a La Habana y plantea que si la altura no me quiere, que Sí. por favor me den la posibilidad de jugar en Los Cañeros de Los Mochis. Yo pedí permiso en La Habana ¿Y qué te para que dijeron? viniera. Que no, que tenía Que que no. venir. No, a mí me dijeron que no. La altura no me quería y tampoco me dejaban venir a jugar con Cañeros de Los Mochis. No es la historia, señor, no estoy diciendo mentira. Increíble. No, no, Es no, increíble. donde yo con Carlos Soto me dicen ahí que tiene que venir el equipo a Cuba, tiene que ir el equipo con la gerencia a buscarme, y ellos pensaron que yo no podía hacerlo, y ahí es donde el gerente va a Cuba a reunirse con la máxima dirección del país. ¿Se escucha? Sí, completamente. Y entonces es donde se reúnen junto a Norberto González, nos reunimos en la ciudad deportiva con la máxima dirección del país y la gerencia de Cañero de los Mochis, donde se nos dice que sí vamos a venir a jugar con Los Cañeros de los Mochis. Que no nos preocupemos, que vamos a venir con Los Cañeros de los Mochis. A él le solicitaron contratos de todo y el gerente, todo fue preparado para todo, todo se hizo en la mesa. ¿Cuál fue el resultado? Que pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y en diciembre me llaman Los Cañeros de los Mochis y me dicen: Pedroso, nunca te dieron la autorización. Increíble, increíble lo que me Todo está eso fue sin contando. jugar pelota. Increíble, Ahí donde increíble. aparecieron equipos que jugara con Holguín, que jugara con Ciego, que jugara con Matanza, que jugara con Industriales, que jugara. Todos los equipos querían entonces que Pedroso jugara con él. Y yo simplemente dije: si yo vuelvo a jugar béisbol es con las Tunas. Es con las tunas. Yo no quiero jugar con otro equipo que no sea las Tunas. Pero increíble lo que estás con el programa de toque de bola hoy, de verdad. Es cierto lo que estoy contando. Es donde Y sí. el tema Pedroso explotó tanto, y yo me siento con el secretario del partido en aquel momento, Arisa Esteban, y yo le digo: yo voy a hacer lo que usted me diga que yo haga. Pero yo quiero que usted entienda lo que yo quiero hacer. Ya yo le cumplí a Cuba. Viene una era que viene José Ariel Abreu, vienen eras donde viene un Jordan Álvarez, el cual yo quiero que juegue béisbol. Yo no le cumplo nada a las Tunas ya. Déjenme abrirme paso y hacer lo que quiero hacer. Ayúdeme a irme para México. Me dijo: juégame béisbol, Pedro. Yo voy a jugar béisbol donde un equipo donde Tosa, que era el manager, dijo que iba a renovar el equipo y no renovó nada. Donde no querían a Perosso. Entonces me querían obligar a jugar con las Tunas. Que jugara con las Tunas. La dirección del partido. Dije, déjenme hacer lo que quiero hacer. Me presentaron oportunidades en Italia y fui a jugar verano en Italia. Todavía existía la posibilidad. Yo quería jugar con las Tunas. Podía jugar con las Tunas. Sí. Vengo a México a jugar y entonces, ¿dónde se hizo cuando ya ven que Pedroso puede jugar en México, ¿cómo es posible que tú digas como médico y como en aquel momento el del partido era en la reunión dijo que por favor hacía falta que yo me retirara?
Ahorita antes de sacar el programa digo, no, hombre, tengo muy, las mejores relaciones Okay, con él, pero okay. eso lo dijo él. Y No, eso no se yo olvida. demostré, jugué 4 temporadas más en México, a Así máximo mismo. nivel. Y una de las mejores ligas invernales de todo el circuito, diste 8 jonrones en una temporada, líder en equipo de impulsada, y no podías jugar en las turnas, Y y fuiste a campeón con juego los Toros de Tarija en la profesional. Veracruzana y no podía jugar Así con las mismo, Tigres. en la Veracruzana. Es decir, demostraste que se habían equivocado. Y probablemente, bueno, los culpables, hay que decirlo así, de que tú no tuvieras ahora mismo mejores números, 300, 400, no sé cuántos jonrones ibas a dar, Es la comisión de béisbol. son estas mismas personas Exacto. que hay que decir los nombres, y como tú lo estás diciendo, los que trabajaban en la dirección del equipo Las Tunas, los que trabajaban en la provincia, la Federación Cubana de Béisbol, que no los dejó, ese contrato no se los dio rápido y los habilitó. Ahora mismo salen muchísimos peloteros con contratos de eso sí, hasta Panamá, el otro, salen de todos lados. Y entonces en aquella época, bueno, te hicieron perder un año de tu carrera, que eso no regresa, ¿no? Es lo que hay que decir. Exactamente. Bueno, ¿Sí me escucho? sí, completamente, te escucho completamente. Ah, pues perfecto. Déjame hacerte una pregunta, que tengo una duda. Excelente. Después de toda esta parte brillante de tu carrera fuera de Cuba, que hay que resaltar en los Mochis, ahí estábamos viendo unos jonrones que diste, fuiste campeón en la Liga Invernal Veracruzana, estuviste en Italia. ¿Tú continuaste cobrando la especie de incentivo económico que dan a los jugadores allá por ganar mundiales y estas cosas en tu carrera, luego de que te fuiste, decidiste salir a jugar fuera, o te cortaron ese cobro de incentivo económico que daban allá? Hermano, yo soy, primeramente, me gradué de licenciado de cultura física. Yo me gradué, yo soy licenciado. Yo tengo todo, toda mi carrera estudiando. Yo tengo comienzo de maestría, tengo todo. Yo, en cuanto pegué un pie en Italia, junto a Norberto González, a mí me quitaron todo el dinero que yo me gané con los títulos. Un Sí. dinero que en su momento el comandante puso. Por todo lo, y según un dinero que fue aprobado para todos los campeones. Yo nunca más en la vida he vuelto a cobrar ese dinero. A mí Nunca me más. quitaron de todo, a mí me quitaron de todo, a mí me borraron de todo. Jamás yo he vuelto a cobrar ese Increíble, increíble. dinero. Y yo en lo personal, jamás le he dado rencor a nada. Primeramente porque soy de Maragú. Yo al barrio mío le tengo el amor del mundo. Yo soy de Maragüí, todavía voy y tengo que ir cuando voy a Cuba. Ahora vivo en La Aguilera, pero tengo que ir allí a tomarme una botella de ron allí en Maragüí, sentarme con mi gente, Sí. ir a la casa de Elio González, que yo no tenga la gloria, uno de las personas que más yo quise en el mundo, me enteré hace poco que perdió la vida, Sí. y a mi casa, en casita vieja allá donde vivía con mis primos, no dejo de ir a Maragüí. Aparte, mi hermano todavía sigue viviendo allí. Y Y. Sí, ahí, sí, dime. hermano, sí, dígame. Y ahí en toda esta parte, después que ocurrió el tema de las tunas, de todo lo que ha pasado, que no te. Ahí tenemos a Henry Urrutia. Si la producción no puede entrar en la transmisión, bueno, le estoy dando la bienvenida a otro de los grandes peloteros cubanos. Yo me veo filtrado, no sé, yo no me veo nada, no veo nada. Ahí está Henry, ahí está Henry. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo están ustedes? Tranquilo, tranquilo aquí comentando de la parte esta final de Pedroso. Aún así, después de todas estas cosas, tú todavía haces donaciones. Bueno, me llegaron fotos que haces donaciones de bate al equipo, que haces cosas. Eso habla mucho más de tu grandeza como persona, realmente. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es decir, que como que ese rencor tú no lo guardaste, tú sigas ayudándolos a ellos en lo que puedes. Hermano, quien me conoce a mí, quien conoce a Juan Carlos Pedroso, sabe que Pedroso no guarda rencor. Pedroso no guarda rencor, mis compañeros son mis compañeros. Aparte de eso, yo continué yendo al Inter, continué yendo al partido, continué yendo al estadio. Yo sigo con la mejor amistad de todos los coaches, todos que ahí están. Ahí está Rodolfo Correa, ahí está Jorge Resuelo, ahí está Juan Miguel Gordo, ahí está Sosa. A todos yo sigo hablando y todos votaron en contra que yo me retirara. Yo no tengo nada en contra de ninguno. Yo los quiero a todos. Y los peloteros, todos lo saben. Yo no pasa año por año que gracias a estas organizaciones, yo logro tener más de 100 pelotas y se las llevo.
Yo le llevo más de 10 bates a los equipos todos los años que voy a Cuba, porque yo no he dejado de entrar. Yo voy, termino aquí, lo primero que hago es agarrar un avión y voy para allí. Y todo. Y siempre le pido que si le pido dos bates a Henry, que si le pido dos bates a Ariel, que si compro yo tres, que si la organización me regala tres más. Pero siempre le Eso llevo sus no bates al lo hacen equipo. muchas personas, ¿sabes? Con lo poco que uno tiene, con lo poco que uno gana y con lo poco que uno, el esfuerzo que hace, yo me maravilla año por año que mis muchachos, que de ver a mi, a ese hermano mío, Lardue, ver a Johnson, ver a Daniel, ver a los Alarcones, venga, ver a todo el mundo que puedan batear, que puedan tener guanteletas, que puedan tener pelotas que uno lleva para práctica, porque sé que es difícil conseguir eso. Y siempre están, y siempre estoy ahí. Y no he dejado de entrar al dogado, no he estado de darle ánimo, no he dejado de prepararme. Yo me he visto y entreno con ellos. Así mismo. Cada vez que Henry, voy. dime, bueno, tú que estuviste ahí, fuiste compañero de Pedroso, te quería preguntar cómo tú viviste toda esta parte del final de Pedro, del triste final de Juan Carlos Pedroso, el jornalero más grande de la provincia y uno de los más grandes de Cuba. ¿Qué opinión te merece todo eso que le ocurrió a él? Oye, Francis, buenas noches, bro. Buenas noches para los dos. Buenas noches, buenas noches, Yo hermano. no puedo ver a ninguno, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes ven a mí? He Sí, estado sí, viendo sí. la entrevista completa, la he estado viendo. ¿Sabes? Mientras ustedes están hablando, Francis, porque muy buena entrevista, la verdad, brother. Gracias, gracias, hermano. Yo voy pensando y reviviendo todo lo que está diciendo Junior. Oye, tengo sentimientos encontrados. Por una parte me pongo feliz, por otra parte me molesto y es hasta triste, tú sabes, porque te puedo asegurar que si a Juan Carlos no lo hubieran retirado, el líder en jonrones hoy de por vida en el béisbol cubano fuera Juan Carlos Pedroso. Seguro. Miedo a equivocarme y mi respeto para los grandes bateadores que han habido en el béisbol cubano. Pero, o sea, seamos honestos, uno de las mejores frecuencias de jonrones por cada 10 turnos era la de Juan Carlos Pedroso. No era él. Lo viví de cerca, obviamente. Son de la gente que vuelvo y te repito, cuando yo llegué al equipo de las Tunas, o sea, que yo me paré en el primer juego de béisbol mío, en una raya de bateo del terreno de béisbol, y yo miraba así para los lados y decía, estos peloteros, en serio que estoy aquí con estos peloteros. Uno de estos peloteros ya era Juan Carlos Pedroso, ¿me entiendes? Y yo te lo digo, o sea, a veces hasta, y lo hablamos Juan Carlos y yo, y se lo digo, a veces hasta me molesto porque le digo, tú sabes perfectamente que si tú hubieras salido de Cuba y hubieras jugado béisbol en el mejor béisbol del mundo, hoy por hoy, Juan Carlos hubiera tenido muchísimo más reconocimiento del que tiene. Obviamente, el reconocimiento que importa es el del pueblo, y tú lo estás Claro, viendo en los comentarios, que todo el mundo está hablando de no miente, eso, no porque miente. donde quiera que tú hables de Juan Carlos Pedroso en Cuba, la gente ve, o sea, todo va a ser positivo. El primer pelotero que llegó a 200 jonrones con bate de madera. Así bien. 300 jonrones de por vida en el béisbol cubano. O sea, y con una defensiva increíble en un terreno de béisbol que mira, que yo, hay que. Porque te digo algo, yo llegué a jugar un par de veces en las Tunas en primera base. Y te puedo decir que no era un terreno fácil de jugar. Entonces, o sea, estamos hablando de que cuando Juan Carlos, mira, ¿por qué te digo esto? Cuando Juan Carlos dice que Higinio fue de las personas que le dio confianza, te puedo decir algo, yo difiero un poquito ahí con él. Sí. Tú miras los números de Pedroso en eventos internacionales. A Juan Carlos no se le dio oportunidad de ningún tipo. No se le dio oportunidad, es lo que le preguntaba. Entonces, seamos honestos, creo que se llevó a un equipo Cuba, o a dos, o a tres, o a los que sea, para decir, trajimos al pelotero que más jonrones da en Cuba, lo trajimos, pero no jugó. Exacto. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un pelotero de la calidad de Juan Carlos pueda poner números en un béisbol internacional si tú no le diste la oportunidad? Entonces, para mí eso es una oportunidad, como dice un americano, chiri. O sea, eso es engañoso. Sí, Ah, sí. Pedroso está en el equipo Cuba. Y sí, un par de fanáticos, los que se dicen fanáticos que no saben nada de béisbol, ven a Pedroso, Sí. falló dos turnos y dicen, no, que no bate en eventos internacionales. Pero, ¿y cómo tú bates en eventos internacionales con dos turnos el bate? Ay, Seamos
hubieron peloteros en el béisbol cubano. Exacto. Porque yo nací en cuna cubana, en cuna de... Yo quiero verlo a ustedes. ¿Qué hago? Si salgo y entro, ¿está bien o qué? Sí, puede salir, puede salir, puede salir y entrar otra vez en lo que Henry nos está comentando, la parte esa. ¿Me entiendes, Francia? O sea, hubieron peloteros que tú sabes perfectamente que jugaron béisbol en Cuba año tras año, sin tener números, teniendo o números decentes, en un béisbol en el que era muy difícil batear y muy difícil lanzar, Sí. y estaban haciendo Cuba, estaban haciendo equipo Cuba todos los años. Así mismo. Entonces, sin embargo, a Pedroso, para mí, no se le dio lo que la oportunidad que había realmente que dársele para un pelotero de esa calidad. ¿Sí me entiende? Entonces, la verdad, vuelvo y te digo, ahí yo voy a diferir un poquito con él Claro. en ese sentido. Y tú sabes mucho de béisbol y tú has visto este béisbol y has visto y has visto el béisbol de profesional. Tú eres un conocedor de este béisbol y tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Exacto. Por lo otro que te puedo decir, mira, yo estaba jugando, y esto es real, anécdota real, yo estaba jugando el campeonato, discutiendo el campeonato de con Charro de Jalisco ahí en México, y yo corría para adentro, para el clubhouse, a ver por el teléfono, cada vez que tenía un chance, a ver cómo iba el juego de las Tunas, que estaba discutiendo el campeonato también en ese momento. Wow. Y yo recuerdo que a cada rato ponían la cámara del equipo al equipo de las Tunas, y ahí Sí. estaba Carlos sentado. Ahí tú te das cuenta con la expresión corporal de Junior cuando una persona realmente ama el béisbol y ama su equipo, su provincia y su camiseta. Increíble. Porque andaba, que te lo juro, que yo lo que veía era que si podía vestirse para salir a jugar, lo iba a hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, Wow. se me hace un poco o bastante injusto lo que pasó con él. Obviamente, pasó con mi papá, pasó con Manny Urrutia, pasó con muchos peloteros en su época. Me extraña que no haya pasado con Daniel Castro. Claro. Pero Pedroso Henry, fue otra disculpa de un las víctimas. momentico. En la reunión mía, cuando se reunieron, era por voto. Fíjate cómo era por voto. Así, eso fue lo que dije yo, Francis. Le dije al director del INE en ese momento, parece mentira que mi carrera, ustedes la estén poniendo a votar a personas que nunca se han vestido ni de pelota. Porque la mitad o más de la mitad que votó por mí en una oficina, ninguno eran nada, eran simplemente gente de licenciado, subdirector del INDER, el otro no sé qué del INDER, económico del INDER, no sé qué del INDER, eran así. Entonces en esa reunión me dijeron a mí que Daniel Castro también se iba a ir, así con esas palabras, así fueron las palabras. Que Dani también se ayuda. Y tú sabes por qué Daniel no se va, porque fue campeón con Villarreal y tiene que jugar la Serie del Caribe. Así fueron las palabras que dijeron en esa reunión. Y está Michel Brito, que no Wow. me deja mentir, y está Skull, que está en esa reunión también, que no me deja mentir, que se quedaron en la reunión de cobardes. Yo me fui. Yo les dije, Ya. yo aquí no tengo que estar. Aquí ninguno de ustedes vale nada para que inviten a Eso Carlos Fortuna. fue un insulto para ti, para Yo todas las me paré cosas de que la habías reunión, me logrado. fui, lo dejé hablando todo. Ya. A todos. Dije, no, ustedes me llaman a mí cuando me da la gana, y me fui. Ese Ya. día en esa reunión. Y están todos que están en esa reunión, que si pueden meterte vista, saben que no estoy diciendo mentira. Y aclárame una duda que tenía. Cuando tú regresas, que las Tunas están en postemporada, no sé si es en 2016 o 2017, ¿tú expresaste en algún momento tu disposición para jugar con el equipo? Después de todos los problemas que hubo en el 2013. Mira, ¿qué pasa? Yo dije que si los tiempos se me daban, que si los tiempos se me daban y no me chocaba con el trabajo aquí, mi compromiso y mi firma, pero aquí la gente no entiende que tú firmas un contrato. Sí. Te debes un contrato. Y ahora Cuba quizás acomode la serie para que los peloteros salgan, pero en aquel momento jugabas allá, jugabas acá, por ahí, era el mismo tiempo. Yo dije que estaba en la disposición, pero nunca se arreglaron las cosas. Nunca. Creo que en una entrevista Hermidelio dijo que si yo me ajustaba a su término, no sé, algo así, que claro que él estaba en la disposición que yo regresara a jugar con el equipo, que y sí estábamos en la negociación, pero no se me daba la oportunidad.
y todavía la gente quiere un año en retiro. Yo no me siento en condiciones ya de brindarle al pueblo ese espectáculo que yo doy. Claro. Como pelotero, y que doy el 100 en el campo, no me siento con ese para exigirle a un atleta que me vea jugar de la manera que yo quiero que se juegue. No, no te digo que quizás un partido o dos, no sé, pero Junior, en serio no estoy dispuesto a jugar. Junior, quiero que te diga algo. Eso, Francis, es un tema que ya yo lo he hablado mucho con mi papá. Sí. Y lo hablamos un par de veces con Joan Carlos también, pero mi papá es el tipo de persona que, sin miedo a equivocarme, lo amo, lo respeto y todo, pero mi papá es el tipo de persona que no es muy, a veces, muy receptiva con las cosas que se le dicen. Pero te voy a ser honesto, o sea, un pelotero, dependiendo de su calidad, su desempeño, los años y la entrega que le ha dado un equipo a un béisbol, se merece su respeto. Su respeto. Entonces, Joan Carlos era de esos peloteros. ¿Me entiendes? Joan Carlos no te puede jugar como si fuera un muchachito novato que tiene que matarse corriendo y entrenando y reventándose. Porque ya él conoce su cuerpo, conoce su lesión y tiene que trabajar en base a eso para rendirte una temporada entera. Eso es lo que te importa a ti. ¿Tú me entiendes? Y si respeta el juego y si respeta a sus compañeros, creo que hay que ser un poco flexible. El problema del béisbol cubano es ese, que queremos a veces, han crecido por muchos años con una mentalidad de un poco retrógrada en ese sentido. Sí. Y pero eso yo lo hemos hablado muchas veces y él lo sabe que yo lo siento y lo entiendo y lo comprendo a él. Tú no puedes tratar a todos los peloteros por igual. No. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el profesionalismo en el béisbol como en otro tipo de trabajo. Pedroso merece un tratamiento que por ejemplo, Viñales no lo merece. Claro. ¿Por qué? Porque sí, estamos hablando que Viñales es un pelotero que tiene mucho potencial y tiene mucho por delante. Pero ni ha jugado el béisbol que ha jugado Pedroso, ni tiene los números que tiene Pedroso, ni se revienta en el terreno como se ha reventado Pedroso. ¿Tú me entiendes? Así mismo. Entonces tú tienes que darle al pelotero el respeto que se merece. Entonces obviamente, en ese tiempo, porque ya yo estaba ahí, querían de cierta manera obligar a Joan Carlos a jugar de una manera que o sea, ¿aprobar qué? Si ya Joan Carlos está aprobado. Sí. ¿Tú me entiendes? Y vuelvo y te digo, son cosas que las hablaba yo con mi papá, porque mi papá era el manager de ese equipo. Y te digo algo, yo fui de los que pasé trabajo con el Midelio jugando béisbol. El hijo. Sí, porque mi papá no fue de los que me regaló a mí absolutamente nada. Nada. Y de las personas que estuvieron cerca de mí todo el tiempo apoyándome y ayudándome como yo tenía que jugar béisbol era Osmar Urrutia, Juan Carlos Pedroso. ¿Tú me entiendes? Entonces te estoy diciendo que a Juan Carlos en sus últimos años lo maltrataron. Como maltrataron a muchos jugadores, pero obviamente estamos hablando de Juan Carlos ahora mismo. Claro. Sí, porque el programa sobre él. Había que entender muchos factores que en ese momento no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, y porque me ha gustado mucho tu entrevista también, porque tú tocaste un tema que es muy delicado y es muy personal, y fue el tema del papá de Joan Carlos. Claro. Joan Carlos ha tenido que lidiar con eso por muchos años, y en sus mejores años de serie nacional fue donde empezó a pasar este problema. El problema. Y ha tenido que lidiar con todo eso durante toda su carrera. Entonces mucha gente viene al terreno, se siente y dice, Joan Carlos tiene que meterla por arriba de la carpintería, como decíamos en el Estadio de las Tunas, sí, cada vez que se para a batear, pero tú no sabes cuántos problemas ha tenido Joan Carlos personal que tenía que resolver y que era el hombre de la casa desde que tenía 22 años, 23 años. No, y lo que más me sorprende de todo el rendimiento de él es que muchos deportistas con este problema que él tuvo no hubieran podido rendir ni siquiera la mitad de lo que hizo él. Y él aún así con los problemas parecía que era el mismo jugador todos los años. Tú sabes, 7 temporadas más de 20 jonrones. Eso es una cosa que tú lo dices en una época que estaban Lazo, Vera, que estaban en picheo de nivel de verdad de béisbol cubano, ¿no? Y te digo, sí. Y te digo que para mí el tema, Henry, quizás en este momento no, la entrevista quizás no es para eso.
Sí. Pero mi papá, allá adentro, fueron 4 veces campeones el equipo de Las Tunas, allá adentro, que nunca había tenido equipo, ni a país con equipo de béisbol allá adentro, y fue el campeón de la liga de interprovincial En Las entre Tunas. Santiago, Guantánamo, no, todo, se hizo un Sí. equipo y se hizo eran dos, eran tres zonales, y iban a discutir entonces la final. Y ahí, ayudado también con bate, con pelota, con cosas, con esto, con otro, y uno, ¿cómo se tenía que entrenar? Y el equipo de Las Tunas fue campeón 4 temporadas seguidas cuando él estuvo al frente ahí del equipo. Eso también fueron cosas, fue profesor allá adentro, graduó a más de 50 presos de cultura física, porque aparte de eso le dieron la posibilidad de ser maestro allá adentro. Y fueron cosas positivas que de parte de eso, yo ir allí a esa experiencia que no se la deseo a nadie, pero de verdad te tocas personas que de verdad te tocan el corazón. Y conocí muchas personas que le agarré mucho aprecio, mucho cariño. Sí. Hay gente que me quisieron mucho a mí por lo pelotero, pero también porque mi papá se hizo a querer en Claro. todos los lugares. Y nada, por eso que quería recalcar eso también. Eso. Claro. También Otro, es un Henry, te mérito, voy a decir claro. una cosa que se lo dije porque gracias a Dios, Hermiguelo y yo, el mundo y yo, Dios es un pincel. Estamos acá en Zarapero de Saltillo. Estamos juntos en el equipo. Este año comenzamos juntos. No había un pelotero cubano, tunero, que no quisiera ser como Emilio Ruiz. Nosotros bateamos la chapita contra la Hermidelio. pared y nos paramos como Hermidelio porque todos éramos Hermidelio. Y mi sueño era jugar con Hermidelio, pero yo sabía que la edad no me iba a alcanzar. Y quien me entregó el bate en el home, en mi primer bate, por ahí está la foto, que estoy loco por enseñárselo a Hermidelio porque Hermidelio no se acuerda. Lo hemos hablado 30 veces, lo hemos hablado y no se recuerda. Fue Hermidelio Ruti en el medio del home, en el Mella. Y ya él estaba retirado. Pero él se fue a Japón, se retiró y jugó un año más. En esa temporada que él jugó, yo tuve la suerte, la oportunidad de ver jugar de cerca a Hermidelio Ruti. Mi respeto para ese hombre, ya viejo, que no podía correr, que no podía ni ponerse un spike. Me demostró que si con eso era tremendo pelotero, yo no quisiera haber visto a ese hombre en plenitud. En su prime, sí. En su peso. Por Así eso, mismo. de verdad. Pero como manager estaba cabrón, había que correr para No. Como manager, ahí está el Oye. muchacho que no me deja mentir. Como manager Oye, estaba lo está en una diciendo el hijo. discoteca, en 4 patas bajo una mesa, escondido. No, Miguelio, no, ¿Quién? por la pared. ¿Tú? No, ¿Qué? Hermidelio. Todo el mundo. Mira, muchacho, Hermidelio, te voy a hacer una buscándonos anécdota, que nosotros. eso es rápido, te voy a hacer una anécdota. Me acuerdo que fue a la. A la super, no, a la Superliga, no, era la Olimpiada del Deporte Cubano Junior, o qué fue, que estamos jugando en Holguín. La Mira, Olimpiada del Deporte. en la No, la Olimpiada Olimpiada. Superliga, Superliga, Olimpiada fue en La Habana y en Oye, fue en La Habana. te voy a decir una cosa, caballo. Mi papá se enfermó, tuvo que ir al hospital y todo, porque no dormía, era detrás de los jugadores las 24 del día. Mentira. Y de noche, y se metía para las habitaciones. Y me acuerdo que eso que dice Pedroso es real. Me acuerdo que una vez nos escapamos para para una discoteca del hotel de Holguín ese. Y el de la puerta nos avisó que mi papá, como a las 2 de la mañana, estaba entrando. Y nosotros nos tiramos por abajo de las mesas. Aquello era un desastre, loco. Escondido nosotros, para que mi papá no nos viera. A los No, no, Dichaman, oye, a no, los Dichaman estaba metido en ese grupo. Para hablarte claro, o sea, jugar para mi papá no era oye, fácil. aparecí en cualquier esquina el hombre, En ¿no? todos lados, No. caballo. No, mira, ya no era bueno ni salir, porque tú salías y no disfrutabas porque era así. Claro. Tú veías un chiquitico y ya tú te tirabas para el suelo. Te lo estoy diciendo. Oye, Hermelio, como pelotero, mi respeto, ese es mi ídolo, pero Pero sí, como manager había pero que, oye, Henry, mira. estaba Henry, cabrón, vamos. estaba cabrón. Ahí le Oh. pusimos un poquito, le pusimos un poquito de humor a la entrevista, para no Sí. desviarnos un poquito. Pero sí digo una cosa, el Miguel vino a cambiar la mentalidad del pelotero tunero en ese momento. Éramos un gran equipo que teníamos grandes bateadores y no clasificados. No. Y la gente dice que no había picheo, las Tunas sí tenían picheo. Porque para mí, Dael Mejía era uno de los mejores pitchers en ese momento que había
en Cuba, Yolkis Cruz, Ubisney Bermúdez, teníamos a Michel, teníamos a Yuvier Rodríguez, que en este momento es equipo nacional. Teníamos el pitcher para clasificar. Sí, había un pitcher. Y nosotros éramos puro bateo y reírlo y batear y no sé cuántos hits, pero no jugábamos como equipo, no teníamos yo esa. Yo te quería preguntar una subserie una vez, no sé si fue 2006, 2007, que ahí ya fue que yo dije, como ya en aquel momento yo estaba estudiando, era un fanático, yo dije, bueno, ya esta gente está en serio ya, que fue en el Latino, por el televisor, ustedes barrieron a la Industrial en el Latino. Recuerdo que fue la historia que Molina, que era el cazador de cocodrilo, aquel, ¿no? Sí. Aquello fue increíble. Tú diste dos jonrones en el último juego de la subserie. Kiala doble, Osmani como de 4-4. Una cosa, ya ustedes ahí andaban imposible, ya de verdad, pero nunca, nunca les llegó el campeonato realmente. Nosotros no sabíamos manejar el pitcher. Vale, vamos a ser claros. Nosotros hubiésemos tenido gente como que supieran llevar el pitcheo, lo que es intermedio y lo que es cerrador. A las todas no le ganaba a nadie. Nosotros metíamos a Molina lo mismo en la segunda entrada que en la séptima. Así mismo. Un hombre como Molina, que era un tipo que Yoendry caminaba. Molina. Nosotros poníamos a relevar a Yorky Cruz, poníamos a relevar a Yudier, poníamos a abrir a Yudier mañana, poníamos a Mejía abrir y más. Era un desastre. No, 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 Porque esos pitchers que yo te mencioné eran lanzadores de equipo nacional. Lanzadores que podían llevar a las turnas a ser campeón. no. Porque Ubisneri Bermúdez tiraba 93 millas, no estaba entrando, no había entrado, ¿sí? Y no se quería bajar del bote. Yo creo que había mucha desesperación también, no sé si tú te acuerdas, o sea, un equipo que en 42 años no había clasificado, queríamos era, o sea, había tanta desesperación que quemaron a los pitchers que mejor estaban No, en ese nosotros momento. Se teníamos trabajó sin se a trabajó sin Villaclara a una punto de mate para un estrategia. juego. A Villaclara a punto de mate para un juego. Y nos ganó, casi nos ganó allá en la casa de ellos, aquel dichoso fly. Y Pero no. era para ser campeón ese año. Sí. Y en Santiago, ¿no te acuerdas cuando se suspendieron los juegos por lluvia Llovió casi una semana 7 días sin jugar. y se trajo a Yoelqui Tenemos Cruz a Santiago de Cuba también. Tenemos a contra Santiago Jorge Luis también del otro Vera? lado. Eran años que se nos fueron de las manos los de verdad campeonato. Pero nunca Nos hemos vivido tenían la terror. subserie esa con Industrial, de verdad. Fue una Los cosa equipos nos que tenían terror. ustedes dieron un golpe en el béisbol de Cuba, en todo el país, en aquella subserie. No recuerdo si fue 2006 o 2007, pero los barrieron. Y el último día fue una cosa, un juego de eso, 14 a 3, Sí, pero hermano, suspendimos un partido con Industrial ese año y lo vinimos a jugar a las Tunas. La gente las personas que habían en el torneo cuando se fue campeón, no, que va. Cuando nosotros jugamos ese partido suspendido con Industriales que vino a Anglada, la calle de las Tunas completica hasta la escuela, Bucalambé, la gente no me deja mentir, estaba llena de gente que no pudieron pasar ese partido. A un partido suspendido. Wow. Y nosotros le ganamos ese partido por nocaut, creo que fue 10 por 1, 11 por 1, una cosa. A Industriales los acabamos en casa. Terror nos tenían los equipos. Sí. Yo no. Junior, mira, ahí te está saludando Ahí está Ronnie Elías. Roeni. Ahí está Roeni. ¿Quién? Ronnie Elías. Coño, coño, saludo caballo, coño, gente Caballo. buena. Oye, Así ¿quiere mismo. que te diga algo? Mi opinión personal, creo que Francis, que ese equipo de las Tunas, esa era, fue la que realmente abrió un paso a lo que está sucediendo ahora con el béisbol de los leñadores de las Tunas. Porque seamos honestos, mi opinión personal, yo, como te dije, crecí en cuna de béisbol y vivía a 3 minutos del estadio caminando. Sí. Para mí, en esos tiempos, antes de yo entrar al equipo de las Tunas, había mejores peloteros que lo que hubo después, en los años siguientes, cuando ya se quedó campeón y todo ese tipo de Sí, cosas. sí. Es lo que dice Junior, no se sabía jugar béisbol, no, pero a mi entender tampoco había un espíritu de ganar, de ganar. No, no se creía que el. Si tú no crees que tú puedes ganar, nadie puede creer en ti. Claro, Henry, ¿por qué Villagra nos gana y por qué nos gana Santiago de Cuba? Porque tienen espíritu de ganador. Eran equipos que Exactamente. estaban acostumbrados a ganar. Y decían, no, esa gente la vamos a ganar. Aunque perdían. Y entonces llega el momento que hacemos error nosotros, jugábamos mal el gol y ellos ganaban el juego. Y Exactamente. teníamos a Entonces, Santiago aquí. Y teníamos a eso es lo que Villaclara pasó. aquí. Sin Eso es lo que embargo, pasó. nos dieron la vuelta. Entonces, eso sucedía. Pero cuando tú tiras a ver, no, yo simplemente digo donde quiera que no simpatizo con los refuerzos. Yo simpatizo con otra liga.
fuerte, pero Claro. no simpatizo con un refuerzo, Yo porque tampoco. en el momento donde se hicieron los refuerzos, le quitas el trabajo a las organizaciones. Ah, claro. No, campeón con las Tunas, vamos a hacerlo así, campeón con con Camagüey, campeón con el otro, campeón con el otro. Entonces, después que tú seas campeón, que le des trabajo, que de verdad los equipos trabajen como están adaptados, entonces vamos a hacer otra liga fuerte, donde tengamos la posibilidad de tener, reforzarnos y jugar los mejores peloteros de Cuba. Pero yo quiero ver a los equipos de verdad como que los juegos queden 15, 20 a 19. No me importa, pero va a desarrollar los muchachos. ¿Entiendes? Tienes 45 gente en un equipo. Sí. No, no, nóminas de 45 peloteros. Tienes que trabajar por la mañana un grupo y por la tarde otro. Y al final no desarrollas a nadie. Así mismo. No, y eso pasó ¿Entiendes? con un muchacho que es tercera base de la Astura, no sé si todavía está ahí en el equipo, porque este año no seguí la Serie Nacional por el tema de que los jugadores no podían dar entrevistas a la prensa que no fuera oficial. Entonces yo me aparté del tema de cubrir este año la Serie Nacional, por eso no. Denis Peña, creo que se llamaba, las Tunas, ese año que fueron campeones, pidieron un refuerzo, pero el muchacho no pudo jugar. ¿Entiendes? Pero un muchacho que venía con toque, con tremenda fuerza venía el muchacho. Un Siempre le he ejemplo así. seguido el respeto para él, un muchachito que Sí. desde la categoría infantil, ese año que a mí me dejan fuera, yo nunca se me olvida que me mandaron a entrenar a la EIBE y yo entrenaba con los juveniles. Porque supuestamente ya la comisión había hablado con los cañeros, yo venía para acá y me dijeron que entrenara con la EIBE y ahí conocí a Diego Granado, conocí a Denis Peña, conocí al otro Peñita que es primo que juega jugando el Spiel, que hay un canelito por ahí también en las Tunas, que ustedes lo verán, No, no, que yo tremendo, de tengo una también. fábrica de Conocí peloteros. una gran masa de peloteros que venía atrás, los conocí ahí y me pude identificar mucho con ellos. Y Una así te fábrica de va a ir. peloteros. Pero aquí gracias a Dios vienes y te cambia la vida, hermano, te cambia la vida deportivamente, conocimiento. Los conocimientos que uno Claro. adquiere aquí a diario, increíble. Yo he tenido la oportunidad, por lo menos, de no, Henry, que lo quiero desde que nació, está al lado de todos nosotros ahí. Aquí, yo conocí a Ricky Billy, conocí en Villa Clara cuando jugábamos, pero aquí nos hicimos amigos. Sí. Yo conocí a Musteriel porque jugué con Santiago de Cuba de refuerzo, pero aquí nos hicimos amigos. Dariel Álvarez, mi respeto, que el cariño que yo le tengo el amor a ese hombre, no se compara con nada. A Dariel, Pero Dariel andaba por ahí, si está como viendo persona, la como hombre, transmisión, que entre, que entre. conocerlo Rosario aquí de también. verdad, interiorizar con los cubanos, no tiene precio. Son peloteros que lo logras tener aquí, lo logras trabajar con ellos. Y esta parte, de verdad que es mucho lo que tú creces, ¿verdad? De esta parte como entrenador. Claro, claro. Y Henry me hablar. Henry me Sí. vino a mí, los alerones que Henry me dio el año pasado, me vino a despertar a mí tiempos míos, tiempos de su primo Rutia, de Daniel, de todo, porque si lo logras querer a todos, pero cuando tienes a un muchacho como Henry de toda la vida que está al lado de uno y ve los resultados, ver el nivel que Henry ha obtenido en este béisbol, como está, Claro. tú dices. Me saca el ánimo, me saca el No, deseo, no, me no, saca seguro, todo seguro. y Eso ir a las es Tunas como si fuera tuyo. y que me pregunten, y hablar de Henry como vaya. Es como lo que me pasa con Viera ahora, me estoy identificando mucho, ver a Viera de cerca, verlo Sí, después de todas las cómo actúa, cómo adversidades se que pasó, mantiene. y ese muchacho superó todo eso, todos los problemas que pasó, 2 veces salir de Cuba, regresar, irse, regresar, y superó eso. Así, de eso se trata la vida, ¿no? Superar las barreras. Yo le voy a hacer una pregunta a los dos. Si a ustedes le pidieran ahora mismo, los llamaran y le dijeran, no, Henry y Pedroso, para que vengan a jugar con las Tunas, ¿ustedes fueran? Yo juego. Ustedes fueran, ¿verdad? Yo fíjate que incluso lo hablé con Juan Carlos. Le dije, mira, creo que ahora mismo, porque incluso empezaron, tú sabes ese rumor que se Sí, empezó a hablar sí, sí. del tema de los preolímpicos, que nos Sí. estuvieron llamando a varios jugadores, a mí, a Félix Pérez, Sí. a Junis Quimay, a varios jugadores. Y yo se los dije, yo no tengo, o sea, para mí, mi sueño siempre fue representar a mi país. Si a mí se me hubiera dado la oportunidad de ir a los equipos nacionales, yo todavía estuviera en Cuba, yo nunca me hubiera ido.
Pero después de cinco series nacionales, eso nunca pasó. Claro. Preguntaron si yo podría volver a jugar a Cuba. Y la verdad, te soy honesto, a mí me gustaría retirarme del béisbol en Cuba. O Seguro. sea, donde empecé, quiero terminar. Ese es mi sueño. Que pueda pasar o no, ya tampoco, tú sabes, eso no depende solamente de mí, tú sabes cómo funciona todo ese Claro. tipo de cosas, pero claro que sí, a mí me llaman y yo que me mato para allá, para el Palmeiras, a mí yo lo que quiero es terminar ahí. Ese día que yo te estoy diciendo que yo estaba jugando, terminando la temporada con Charro Galico, quedamos campeones, yo miraba, me metía para el teléfono y yo miraba el juego por Facebook y yo sentí esa conga andando ahí. Y yo veía aquello, yo decía, yo veía a Pedroso ahí que no sabía ni qué hacer, se sentaba, se paraba y yo, coño, pero ¿por qué a mí no me llaman para irme para allá? Porque yo me voy para allá. O sea, la emoción que tú sientes, olvídate, porque te hace revivir todo lo que uno ha vivido. Yo jugué Claro. 5 años en el béisbol cubano, estuve en la serie nacional con grandes peloteros, me enfrenté a para mí, a de los mejores pitchers del béisbol cubano. Y te puedo decir que después de haber jugado en Venezuela, en México, en Estados Unidos, todavía yo no he sentido una emoción Como pararte a batear en el media. como la que pararse a batear en el Meya, en el Capitán San Luis, en el Cándido Increíble. González, o sea, en el latinoamericano. O sea, jugar en esos estadios, mi hermano, eso no tiene comparación. ¿Y tú, Pedroso, No, ya yo terminé ya. irías? No, mira, tiene que estar claro una cosa, hermano. Son otras etapas. Alguien pensó mal. Alguien pensó mal y no estamos para jugar a nadie. Por suerte, en este momento en la vida no existe quien sea jefe de una institución. Aquí funciona muy diferente, hermano. Aquí hay un dueño, aquí hay un gerente, aquí hay host. Son los dueños de un equipo. Más nadie es dueño de un equipo. Entonces, cuando ya hay otras personas que aquí, ¿cómo decirte? El jefe de similares no tiene que ver nada con el gerente de Cañero, por ejemplo. ¿Entiendes? Claro. El jefe de Paquete Espero no tiene que ver nada con el equipo de béisbol. Entonces, cuando en Cuba todo el mundo tiene que ver con todo, pasan esas cosas. Claro. Yo no estoy. Mira, cuando hicieron ese equipo Cuba, empezaron a preguntar gente, no, infórmense bien. Aquí hay un negrín que gana 20 juegos por temporada, no lo mencionaron ahí. Wow. Wow, ¿Entiendes? oye, aquello Aquí estaba son duro. pitchers cubanos que están aquí poniendo en alto el nombre de Cuba, que cuando tú hablas de Negrín, cuando tú hablas de Cuba, hablan de Negrín. No Jorge hablan Martínez, de otra. Aquí está hermano. Jorge Martínez poniendo números. Personas que Mustelier Increíble, es un increíble. personaje en este béisbol. No, vea, Darío Ricky Henry, Billy, Ariel Henry, Martínez. ni hablar. Son peloteros que tú no puedes ir nada más al que te da una entrevista en Facebook, al que te da una Claro. entrevista en YouTube, al que conocen a Juan, al que no, Claro. vayan a la Liga Mexicana. ¿Cuántas temporadas llevan poniendo en alto el nombre de Cuba? Y aquí están los peloteros. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo, y que la gente no mezcle las cosas, que las personas no creen que esta gente lo que hicieron fue mal. Ellos querían jugar béisbol. No tiene que ver nada con otra cosa. Claro. Querían hacer lo que saben hacer y bien. Por eso, el pueblo, cuando tú le informas, ejecuta y crea y cree. Por eso esta gente, cuando tú mencionabas al principio, ¿quién mencionaba cuando Henry se fue? Al principio tú mencionabas que tú crees que nos representara el Fran. No, ni loco, no sé qué pelotero, aquí no sé qué. Y ahora están hablando que quieren. Entonces, Claro. ¿para qué pasar por lo que se pasó? Porque ahora no se sienten representados con lo que están en Cuba. No creen, no tienen fe de que lo que están en Cuba pueden ganar un campeonato. Pues mira, que vayan y pierdan para que cojan experiencia y ganen. Con experiencia, si cuando nosotros fuimos a clásico, segundo y primer clásico, nadie pensó que fuéramos a pasar. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que ya es demasiado tarde para esta generación. Ojalá no, que todos puedan, que los convoquen y puedan ir a jugar todos, Henry, Darío, todos los muchachos que están brillando por ahí, por cualquier parte del mundo. Pero yo creo que ya es muy tarde, ya es muy, muy tarde para darse cuenta de que eso había que haberlo hecho hace mucho tiempo ya, no sé, 2017, 2013, no sé cuándo, implementarlo. Y
se perdieron ellos mismos se perdieron una parte de una generación brillante de jugadores, ¿no? Que después vendrá otra, no se sabe qué va a pasar, pero ya yo creo que es muy tarde para implementar ahora eso. Es un poco hipócrita también implementar eso ahora, llamar a estos muchachos cuando ya han pasado tanto tiempo que la emigración del país ha dejado el país casi seco de peloteros. Claro, y... pero Cuba es cantera. Nunca, claro. Nunca seas hipócrita. Cuando tú tienes valor para reconocer. Sí. Lo importante del ser humano es reconocer. No es ser hipócrita, porque sí va a ser hipócrita el que habló mal. Ese sí por dentro tiene que ser hipócrita. Es decir, ¿por qué? Oye, mira, es verdad. Pero tú crees que yo no quiero ver a José María Abreu en primera base ahora representando a Cuba en un Premier 12. Un clásico mundial. ¿Tú crees que no quiero ver un Soler? ¿Tú crees que no quiero ver a un Henry, un Rayfield? Llamado. ¿Tú crees que los catchers cubanos que nunca jugaron ni por Cuba y que son cubanos porque son cubanos, entonces tú tienes que cambiar la mentalidad del cubano? Que vea a esas personas como que no son extraterrestres, simplemente claro. Son cubanos. ¿Son cubanos? ¿Son de ahí? Son cubanos. Y tengo que prender el televisor y tengo que prender a la hora que va a jugar y tengo que a los medios tienen que decir que va a jugar fulano, va a jugar. Desgraciadamente, así es. Claro. Y por suerte hay ligas en el mundo que te desarrollan, que tu país no te va a dar el desarrollo. Cuba es cantera, estamos llenos de peloteros, ahí lo que hay no te puedes imaginar de niños y de muchachos de 20, de 30 años. No ve la serie nacional, no ve los brazos que hay. Ayer yo vi tirando antier un muchacho de Pinal del Río que ni ha tirado 10 dos entradas tirando 94 millas. Cuando un yo pitcher fui a... de 94 millas aquí en México, aquí tira 50 o 60 entradas. Cuando yo fui a jugar con México allá no lo ponen. A La Habana. Entonces, ayer escuchaba que el máximo de 100 picheos a dos días. ¿Cómo vamos a tener eso? Cuando aquí un pitcher tira 60 picheos, 80 y se mete 5 días para volver. Es ahí donde necesitamos el cuido del atleta. El cuido. Porque mañana se lastima ese muchacho y no pasa nada, pero aquí una operación te cuesta 300 mil pesos. Entonces, es ahí donde tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. Y sí, tenemos un buen béisbol. Pero también hay otros cubanos que también son cubanos que también pueden aportar muchas veces. Y no quiero que vayan allá a payasear a jugar a Cuba, ni que espérate que hacer esto y hacer desarreglos allá. No, a regirse a una disciplina. A regirse a un sistema cubano cuando vayan para allá. Y no porque tú vengas de aquí, vengas allá, vas a hacer lo que te hagan. No, vienes y vienes a aportar. Vienes y vienes a hacer pretemporada si quieres jugar. Y si no vienes a hacer pretemporada, ven directo, pero vienes a aportar. Dormir en el hotel, dormir en tu casa si vas a dormir, pero llegar temprano, hacer tu trabajo extra, aportar a los muchachos, lo que has ganado allá en esos países. Así es. Lo vienes a hacer desarreglo. Es comprometido. Comprometido con un país, comprometido con un equipo. Y tenemos que llevar a Cuba obligatoriamente a ser campeón otra vez. Si Cuba lo ha sido, ¿por qué fue? Porque nos alejamos del béisbol. El béisbol fue a una velocidad y tú fuiste a otra. Sí. Y está el caso de los Cobos, está el caso de todo. Yo a veces veo a las turas a practicar y digo, no me quiero ni meter, pero digo, hey, estamos todavía. Hay mucho atraso. La ruleta dio así y nosotros, y la béisbol va así. Es decir, ves todavía los métodos atrasados, ¿no? Exacto, y como es así. Y así fue, así como es, y nadie dice. Entonces, así sucede. Pero por bueno, ahí vamos. Claro, claro. Bueno, yo te dime, Henry, dime. Y es mi opinión. Ya sí. Que Cepeda no iba a entrar. No, Cepeda no le gusta estar en vivo. Yo coincido contigo. Pues mira, voy a darle 10 minutos para que aunque sea por un comentario, si no lo pone, voy a decirlo es a ti. Ya sabes. Yo coincido contigo en una parte y coincido con Francia en otra. Mira, es verdad que rectificar es de sabio y que nunca es tarde, pero seamos honestos, yo no he visto que haya una rectificación real de parte de las personas que manejan el béisbol en Cuba, porque nadie ha salido a decir, ¿sabes qué? Cometimos un error con el béisbol, con estos jugadores fuimos injustos. Y creo que es hora de hacer un cambio en el béisbol cubano, porque si lo que estamos buscando es volver a estar en el top del béisbol a nivel mundial,
lo primero que tú tienes que hacer es sincerarte con los jugadores y decirle qué es lo que tú buscas, qué es lo que tú quieres. Aceptar que te equivocaste, aceptar que cometimos un error, porque todas las personas cometemos errores en este mundo. Claro. Por lo que sea. Pero, sin embargo, estamos poquito a poquito, un año tras otro, y pasan años poniendo pedacito y pedacito y pedacito, insertando algo que todo el mundo sabía que en algún momento iba a venir, Claro. pero sin decirle al Sin pelotero, decirlo claramente, sí. sin decirle claramente a la gente que realmente cometiste un error. Así mismo. Pues pasa Entonces, tú. obviamente, Benedict, ¿cómo tú crees que poco a muchos poco jugadores, vamos a ir porque entendiendo. obviamente te digo algo, y disculpa que te corte, yo soy de los peloteros que te digo una cosa, si a mí me dicen, tienes hoy la oportunidad de ir a jugar a Cuba, ¿Qué dijo Cepeda ahí? ¿Qué dijo ahí, por favor? yo voy y Dice. juego. Ahí está, dice, Pero no mira. puedo entrar, mejor los observo y aprendo. Mi respeto Menos mal que para ese puso un comentario. caballo. Y Bueno, ya. después puso otra cosa. Ponlo ahí, producción. Se ha superado ese profesor, Juan Carlos. No, ese caballo. Fíjate, fíjate el chantaje, Francis, fíjate el chantaje, que le di 10 minutos Te y lo y en dijiste y menos de uno escribió. escribió. Porque él sabe que tengo bomba, bomba aquí Oye, tengo. ¿qué será Oye, eso? ¿Qué será eso? no, mire, no, Freddy sabe. Oye. Mire, hay personas que vivimos historia, hermano. Vimos historia Freddy Cepeda, vimos historia Michel Enrique y Giovanni Terán. Tenemos cosas que es increíble lo que podamos contar nosotros. De verdad. Irse para La Habana con 14 añitos, 13 añitos y salir de 18 solitos allá. Hay muchas cosas que contar. Y cosas que quedan aquí. Para toda la vida. Oye, Podrá pasar, no nos podemos escribir, no nos podemos hablar en 2 días, pero hay una hermandad que cuando a mí me dice Michel, no sé, lo que tenga que hacer. oye, Juan Carlos, Norberto González. cómo tú eras con los toques de bola cuando te tocaban así por primera, que tenías que ir a correr hacia adelante? Oye, tú sabes que yo ahora le entreno aquí. Hay dos cositas que a mí no me gustaba hacer en primera base. Una era, fíjate que el toque de bola por el pitcher sí me gustaba, pero Sí. el incómodo mío era el que es pegado al corredor. Ese es algo, es un ángulo que está ahí extraño, que yo Sí. no quería nunca que el toque fuera por ahí. Yo quería que fuera para acá, para acá. Y yo decía, ay, cuando entraba, yo sofocaba a la gente, me ponía adelante para que no me toque. Pero cuando tenía que yo tirar por ahí, yo decía, ay, Dios mío, te va a ver. Y así ¿Has era visto con el una gente corredor. que le pusieran unos clavos en los pies? Ya estaba ahí. Con lo Toque otro, por la raya. yo me especializaba, yo entrenaba mucho, 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 yo entrenaba todo, 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 para que nada me sorprendiera, ¿verdad? Ahí No, dentro de la posición. te lo decía porque, bueno, en el programa tenemos una mini sesión que es la última del programa que se llama Los últimos 20 toques de bola. Así que, bueno, vamos ahí a esos últimos 20 de toques. Igual vamos a seguir conversando. Ponme producción ahí y nos vamos a los últimos 20 toques de bola Vamos a entonces. los 20 toques. Sí. Ave María. Estas son preguntitas que yo te hago, tus toquecitos de bola, tú los respondes breve o largo, como tú quieras. Tus Pero compañeros más cercanos, este es el primer toque de bola, tus compañeros más cercanos, dime uno en el equipo Cuba, uno en las Tunas y uno fuera de Cuba. ¿y por qué tiene que ser uno? Bueno, dime tres entonces, dime tres de cada uno, a ver. Tres del equipo ¿Dónde Cuba. Pues empiezo? déjasela difícil, que diga uno y ya, no importa, No, diga uno. déjalo, déjalo, déjalo. Él me quiere controlar la entrevista. Dime tres en el equipo Cuba, tres en las Tunas y tres fuera de Cuba. No, te voy a decir. Igual, Norberto Cepeda Dice Cepeda que nos está viendo. y Michel Enrique. Ya. Y oye, deja estar gordo pedazo afuera. No, pero Para el que gordo no otro. estuvo muchos años con nosotros. El gordo fue un Ya. poquitico ahí ¿Y en las Tunas? inestable en el equipo nacional. En la tuna, dime tú. Todo el mundo. No, si yo no quisiera ni verlo ahora, a Daniel, cuando cada vez que voy. No quisiera ni ver a Daniel ni hablar. ¿Entiendes? Dios Mario Rutia.
No, todo el mundo Es que no, todo el siempre mundo andamos no, para nosotros juntos. nos tiraban para allá, Siempre para el otro andábamos lado, juntos. nosotros no podíamos Oh, estar sí, ahí. había No, que división. era, mira, no es el tema de Henry, que era que Henry era un niño. Y entonces el grupo de nosotros no queríamos mezclar nunca, nunca lo quisimos mezclar a ellos con nosotros, para evitar esas cosas. Siempre, nosotros siempre tuvimos respeto de ese límite del nuevo y el mayor para que ellos no nos imitaran muchas cosas que hacíamos, Estaban los para del que equipo tocaran Cuba diferentes cosas. y los nuevos para otro lado, pero Exactamente. no. ¿Cuál fue este es el segundo toque de bola? ¿Cuál fue el batazo más grande que diste en tu carrera? En tu No carrera, el más grande. no lo puedo decir. Si hay una Hay uno anécdota. por ahí en Matanzas, o Alberto Martínez por al lado de la pizarra, y otro en Holguín, Orelvis Ávila. O Sí, pero hubo uno. Holguín ¿Sí? ocupa un derecho, pero por arriba de la pizarra, por el derecho de Holguín, la han dado mucho por arriba, pero para un derecho quizás sí fue Es más algo, largo que pero diste tú. la gente ni sabe esto. Una vez jugamos en no sé si fue Baraguá, no me acuerdo dónde fue, en Ciudad, y veníamos entrando nosotros por atrás del campo. Y había una ceiba bien grande, pero bien lejos de la cerca. Y Coca, Huberto Coca, el catchercito que estaba ahora con el equipo, se sentaba cerquita de mí y dijo: ¿Cómo viene que Pedroso venga metiéndola aquí a la mata ceiba esta? Pero era algo tan imposible que no sé quién, no me acuerdo quién dijo así, como único que Pedroso tuvo un cañón en las manos, no sé. Y en la octava entrada nadie supo nada, y a Barroso, en la octava, le enganchó un slider y a la mata la llegué. Quizás ese habrá sido igual uno de Mae Rodríguez, Coño, Amael, Santiespíritu a la matica de mango que está todavía, que está creciendo ya, Santiespíritu, por el left field. a una recta. Sí, una recta más, sí, pero es que son, no sé, Sí, pero jugadores de José Ángel también. yo me acuerdo de uno en Matanza por el center field Ese fue el de José Alberto, ¿no? que José fue por Alberto al me hizo lado el de la cuento. ¿Quién? Por al lado de la pizarra fue y la sacó del Ese estadio. fue José Pero yo no Alberto me me hizo el cuento. acuerdo. Los de Camagüey para mí fueron también uno de los más grandes. Y nadie Ah, habla de eso. lo más lindo, Francis, que llega ahí y de que enseñando el bate y que le había dado mal a la pelota, no lo había agarrado bien. Y Oye, tú la sabes una. sacó del Esa fue una estadio etapa por el que yo agarré center field, diciendo por eso. al lado de la pizarra. Tú sabes una cosa que yo me daba cuenta de él, porque yo desde niño lo sigo a él, aparte de toda la estima y el cariño que le tengo. Qué lento corría el cuadro. Era una cosa así que él iba así como para que lo Porque me miraran. chiflaban, no. Eso yo lo agarré porque me gritaban. ¿Qué te Y gritaban? entonces ¿Qué te gritaban? ¿Qué te gritaban? mire, si iba a jugar a Guantánamo, estaba Socarrá y estaba el que llegó cuando yo empecé este. Ah, cabrón, amigo mío, disculpa que no me acuerdo su nombre, el derecho, cuarto bate de Guantánamo. Si iba a jugar a Santiago, estaba Paul. Si iba a jugar a alguien, estaba Leliale, el si iba a jugar a Camagüey, estaba Chapellí. Si iba a jugar a Cienfuegos, estaba Socarrá. Si iba a jugar a Matanzas, estaba Michel Sí, Abreu. Si iba a jugar a Souterán, Giovanni Industriales, Souterán. estaba Mayeta y estaba Mira eso, Henry mira cuando empecé. Ese también estuvo bueno. eso. Se perdió. Si iba a Pero jugar a la mira Isla, lo lento que estaba corría. Mira, Luis mira, mira, Felipe. mira, 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 Para que mira, me mira, gritaran más, me gustaba que me gritaran. Me gustaba de verdad. Me encantaban los gritos esos. Y pero el grito que más te molestaba, ¿cuál era? Te decían, ¿cómo decían? Chiva aprieta, ¿cómo era que decían? No, a mí nunca me dijeron eso. Además, la vida, eso No. se lo decíamos nosotros. El Atún es culpa que no bateara, pero nos bateaba de 10-10 el Atún. Yo no te Y voy a mientras decir que más lo le gritaban el gritaban culo, en La dime, Habana, Henry, dime cómo le ese decían. yo sí me acuerdo que lo gritaban ahí en el estadio ese que es de Mayabeque, que ahora, y ahí le gritaban uno que hasta una conguita le tenían puesta. Donde quiera le Wow. gritaba. Y yo nada más, y esto no se puede aguantar. Que Pedroso tiene. Ah, y yo así decía, Dios Ah, mío. mira. Pero era todo el mundo, ejemplo, pero ese grito, esa conga era para todo el equipo. Claro, Pero era todo todo el el mira, mundo. yo viví algo, hermano, de verdad, fue grande, que la emoción mía de las tunas, porque yo no me recuerdo un grito en las tunas. Nunca Yo la tuve abucharon. etapa, yo tuve momentos difíciles en tunas, malos, de fallar 40 turnos seguidos, 30 turnos seguidos, el lunes, pésimo, y Sí. salir. Sí me acuerdo uno que me gritó una vez y lo bajaron, la gente. Yo soy tunero, hermano, y por hacer para esa conga, llegó el negro, esa conga, yo hiervo cuando yo me acuerdo de esos momentos. La conga enciende cualquier pelotero. Yo no me recuerdo todavía de una mala, un trato en las tunas de un gran. ¿Qué es lo que Wow. me decía? Si me preguntas a un grito,
y me podía acordar de las tunas si te dijera, pero si no me gritaron en las tunas, a mí no me interesa donde me han gritado, donde me han dicho. Porque lo Mira, que ahí. sí es, todo el que me gritó a mí, todo el que me dice a mí, todo el que me dijo, todo el que me ha enjuiciado en su carrera, por dentro como se acuesta, dice Caballo. Porque nunca le falté el respeto a ningún pelotero, nunca le falté el respeto a ningún umpire, nunca me tiré alto con ningún atleta, nunca llegué tarde a un campo de gol, nunca me vieron en nada. Yo fui ejemplo, con mucho respeto, a todo en el béisbol cubano. Y di el 100%. Pedroso nunca se fue al campo en la octava, en la séptima. Cuando yo decía que no jugaba, era un problema porque Miguel yo iba, el otro iba, Gordo iba 10 veces hasta donde yo estoy. Que por qué no iba a jugar, que tenía que jugar. Yo tenía que jugar lastimado. Yo jugué Wow. más de 500 partidos lastimados porque me decían que no podía salir del campo. Entonces, por eso yo me Increíble. voy y he ido tan reducido que salgo a la calle, ando en las calles, ando con los niños, ando en las tunas. Yo no llego a un lugar, por eso camino tanto en las tunas cuando llegue. Yo camino y camino y camino, me canso de caminar cada vez que voy. Porque amo mi ciudad, amo a cada tunero, amo cada lugar de mi cuadra, amo a todos mis compañeros de equipo. Soy tunero de pura cepa. Bueno, ¿Qué vamos te al puedo decir? tercer toque de bola. Mira. Lanzadores más complicados que enfrentaste en tu carrera. Dime tres. Ahora tú querías decir tres. Ahora dime tres. Tres pitchers Complicado, complicados. Sí. sinceramente. De los que más sufrías contra ellos. Teófilo Pérez. Me sacaba base Teófilo tirándolo Pérez. para abajo. Sí. Pedro Luis Lazo. Pero Luis Lazo. Hay un comentario ahí que le diste un jonrón a Lazo que la pusiste en la polivalente. Sí, pero fue muy. No, el ponente de FAO. Si fue para el ponente, fue FAO. Estaba para Ejemplo. atrás, eso era para Nada para atrás. La atrás. ponente de la tuna está para atrás. No, la 19 de noviembre, la 19 de noviembre, que es la que está en el left No, field. no, 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 no. Ah, tú dices en Pinar del Río. En Pinal. Sí, No, no eso me en Pinal. acuerdo. De yo, de jonrón que le di a Lazo fue en Tuna, que yo recuerdo. Ya. El de que le di fue a Contreras en Pinar del Río. Pero al de Lazo fue en Tuna. Y fue porque ya era demasiado, porque Lazo, yo no me sentía cómodo con Lazo. Se me hacía muy Okay. incómodo. No sé, me daba la espalda y me tiraba una bola sinqueada. Y un slider muy rápido, me tiraba tres sliders, él tiene tres sliders, uno que le flota, uno chiquito y uno bien largo, bien corrido. Y tú no sabías Wow. cómo Lazo venía, entonces te tiraba 96 millas. Y Y eso mismo no va a decir Henry que debutó contra Lazo de 4-4. no, sí le di su línea. No. Todos los años, Mira. no el primer año, todos los años, los De 5 años verdad que le Henry di sí su le daba, yo con Lazo línea. Ya, que se ya. lo lleven para allá, de verdad. Fíjate, tú hablando de Lazo y Henry estaba así como yo. Y aunque le di su leñita, y él sabe que le di su leñita, era muy incómodo, no sé, Luis Vega. No sé, Luis. Ya. Bueno, Teófilo Pérez Lazo y no sé, Luis. Bueno, ahora dime cuáles eran los tres lanzadores que más fáciles se te hicieron en series nacionales. No, hermano, no, todos los pinches son No, difíciles. no, no, no. No, mira. Todos los pinches son difíciles. No hay un No, pinche que sea fácil. no, 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 no. No, no, no. Atiéndeme, No hay mira, un mira. pinche que sea No es fácil, un hermano. problema que te vas a meter. Mañana, No, si mi yo entrevisto respeto a para uno de todos los estos pinches. pitchers que a ti se te hizo fácil. O difícil y me va a decir, pero yo le digo, dime un bateado que se te hizo fácil, van a decir Juan Carlos Pedroso, no van a tener piedad. Dime quiénes son los tres pitchers, con todo el respeto, eso es que tu sistema le encajaba bien a los de ellos, eso no tiene nada que ver. Yo respeto a todos los pillos. Todos son difíciles y todo, ¿verdad? Porque es difícil batear, hermano. Una pelotita así No, y mira, das yo con un te voy a bate. decir uno, Yulieski González, no era uno. Sí, No, sí. no, no era uno. Ah, No, Ernesto no, Fernández por el right field, cada vez que iba. no. No, Y yo, al mira. cerrador, y al Yo cerrador, Francis tengo amigos, también. mira. Yo soy amigo de José Ángel García, pero se me hacía fácil. Ah, Yo José siempre Ángel, le he no, ahí pegado va al cerrador, al José Ángel, cerrador, el sí. barbero, claro. Se me hacía muy fácil Aragón. Giovanni Aragón. Siempre yo sabía que iba a jonrón. Siempre sabía que iba a esa serie iba a jonrón. Sí, picharon. Borroto, mira, me Y. ponen ahí, Borroto de Villagar. Pero era un pitcher difícil. Tú no se me hacía difícil, pero te podías ir de 4-0 con él como que podías batearle de 4-2. Pero yo no era promedio. Pedroso no te Mira, daba dice 3 y un Cepeda juego. a Toki. ¿Quién es Toki? No, 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 ese hermano es otro. Voy a decir. Mira, 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 Bueno. mira, te está buscando, te está buscando. No, Ibrahim García, de verdad. Se me hacía Jaime muy fácil. García. Yo sabía que le iba a batear. Sabía. Ya yo sabía que eran, son cosas que uno va, pero son pitchers incómodos, son pitchers difíciles. Bremit tiraba 98, 90.
65, pero a mí no se me hacía difícil, como él estuviese. Pero. Yo Aragón sí, ¿no? Aragón. De verdad que. Yo lo que nunca pensé, Aragón nunca en la vida me la tiró ni pegado. Fíjense lo respetuoso que fue ese lanzador. Okay. Y creo que está dentro del piche que más jonrones yo le di. Sí. Y sin embargo, Aragón nunca me tiró ni pegado me tiró. Ni para arriba, ni nada. Nunca se molestó. Nada. Simplemente era bronca jugador, pelotero, a como todo. Y nunca me pichó ni pegado. Bueno, quinto toque de bola entonces. ¿Cuántas veces te expulsaron de un partido de béisbol? Una sola vez, porque ¿Dónde? protesté un amigo que tenemos en común, José Ariel Contreras. Sí. Le defendí un turno. ¿A que no sabías eso nunca? Nunca No, te había hablado yo. y lo tuvimos aquí en toque bola. Contreras estuvo aquí. Mi respeto. Si hay una persona correcta en la vida, fuera de un hombre correcto, en todo el Sí. sentido de la palabra, es mi papá, Juan Pedroso Valdés, Basilio Márquez, mi primo. En todo el sentido de la palabra, y José Ariel Contreras. Wow. Esto para ese hombre. Aprende de mirarlo. ¿Para qué debo decir? ¿Y qué pasó ahí entonces? Ahí le agarré un turno, creo que fue en un monte, de Las Canas, no sé, un lado bien lejos, un Pirenderí. Pau y Fau, un turnazo. Imagínense tú que los campos tienen el bo más cerca, tú ves el bo bien cerquita. Y ya Sí. Contreras no sabía ni qué tirarme. Y Fau y Fau, y me tiró un tenedor malo contra el piso. Cayó tan rápido que ni el umpire lo vio y me concha. Y yo le estoy brincando por creo que fue Guyén, creo que fue. Sí, fue Guyén. José Pérez Julián. Le estoy brincando de lo molesto que estoy. Que por qué me hace eso si le estoy haciendo un turnazo al mejor pitcher de Cuba. Y él no sabe ni qué yo le dije y no me expulsó. Oh, sí. Y le digo, ¿pero qué te dije para que me expulsara? Y yo me quedo así en el home y digo, pero yo nunca la había, oye, yo nunca la había ni para atrás miraba. Y un turnazo que le defendía al Titán y me bajó muy el tenedor en 3-2. El Y me. número 6, el toque bola número 6, actividad favorita de Juan Carlos Pedroso fuera del béisbol. Yo soy muy familiar, hermano. Yo soy muy casero. Me gusta divertirme, salgo, pero yo soy un hombre de familia. A mí, la actividad familiar, mi empleo puede tener a toda mi familia junta. Esa es tu Para dormir. actividad favorita. Conteo favorito para batear. El segundo picheo. El segundo picheo. Sí, casi siempre recto. Wow. Octavo toque de bola. Tu recuerdo más triste dentro de un terreno muy bueno. La plata del clásico mundial perdimos 9-5. No fue Eso fue un día triste un día para ti. triste porque pensamos que llegamos. Pero más triste fue el otro año que perdimos, el otro clásico contra Japón, cuando estaba todo para que ganáramos. Pero hubo un año donde perdimos con la Isla de la Juventud un partido que a un gordo de manager. Y la isla no hizo nada por ganarnos. Y pensé que se me caía el mundo arriba ese día. No sé por qué, pensé que. Y de ahí partió todo. Las pronunciaciones para mi retiro, porque hasta el otro día gordo pensaba que nosotros no queríamos jugar con él. Sí. Incapaz nosotros de no haber jugado. Lo que se vivió todo para que no ganáramos. No sé qué pasó. De cabeza, toque bola, nada. Y vino un pitcher de la isla que no había tirado en toda la serie y no dio 9-0. Wow. Wow, increíble. Bueno, el octavo toque de bola es, ¿por qué el número 14? Número 14. Yo ni sé. No, fue que te Pero dieron. que no me gustó. Me gustó, yo era muy de Kindelán, de Casanova, pero me pongo a pensar, ¿y por qué no fui el 46? Okay.
si yo era, ¿por qué no fui el 5 si yo quería ser como Miguel? ¿Por qué no fui el 5? No sé, me gustaba ver a Muñoz, yo lo, pero como era zurdo un poquito me alejaba, pero me gustaba ver los videos, su carácter, su con las personas. Digo, pero entonces, o sea que, sinceramente, a mí Casanova, el señor Pelotero, para mí, pero no era un espejo para mí. Yo era más de Pacheco y de Quindelán. Ya. Y si yo quería tanto, ¿y por qué no fui 46, 47? No sé, el Pacheco, el 6. El 14 era porque era el que estaba destinado para que yo fuera. Me gustó ese número y así lo defendí. El número 10, estadio preferido para jugar después de Julio Antonio Meya. ¿Dónde te gustaba más jugar en Cuba A después mí, de sinceramente, en el Latinoamericano. en el Yo me Latino? preparaba. Yo iba preparado para jugar en el Latino. Yo quería, ya, yo iba para allá y desde que entraba, desde que yo me bajaba a jugar, me acuerdo que me encendían ahí mismo en el parqueo, me encendían. Ahí, y nada más que yo salía a calentar, a las 9 entradas, a mí no me paraban de hablar. Y tú tranquilo, y tú decías, tranquilo, Es que yo ahorita. sabía que iba a batear porque ese campo es para batear, es abierto. Y la bola camina. Y Santiago de Cuba, todos los campos que yo disfrutaba jugar pelota, lo disfrutaba. El número 11, ¿en qué lugar te gustaría estar dentro de la historia del béisbol cubano? En el que las personas puedan poner a Pedroso. Yo, mis compañeros lo saben. Yo siempre jugué béisbol. Tirara quien tirara, lloviera o no lloviera, con dolor en las rodillas, como quiera. Historia, lo que uno puede hacer o no, ya es tarde para decir hubiese hecho. Ya las cosas las pagaron. Di mucho, siempre di el 100% hasta donde llegué, a lo que podía hacer. Y siempre di el pecho a todo, que no funcionó, las cosas no funcionaron o no. Sí. Pero que me estén donde las personas quieran que pues, las Así personas mismo. que hoy se sientan y valoren el béisbol digan, estoy siempre voy a valorar su criterio. Así mismo. Así mismo. El número 13, personas que significaron más para ti o que significaron mucho para ti dentro de tu carrera y de tu vida. Mi Puedes vida. decir una lista larga. Bueno. Primeramente, Juan Pedroso Valdés y Cecilia Bru. Con mi bastón. Por lo que uno lucha, mi viejito. Siempre están ahí. Siempre están ahí. Y por ello soy lo que soy hoy. Por ello soy lo que lucho cada segundo de la vida. Mis hermanas. Que las voy a defender a lo que todo lo que me dé. Mis hermanas los más grandes que tengo, más grandes que tengo. Mi hija quiero para bien en mi vida, es lo más grande que me puede haber pasado. Por esa persona uno lucha. Mi esposa. En este momento de la vida que vino a cambiar todo. La amo porque soy mexicano y ya no. El equipo de béisbol. Los muchachos, mis compañeros son los mismos. ¿No? El equipo de béisbol. Amigos. Tengo personas que siempre van a estar abajo. Pascual, Rubén Ayala, Pini Pascual en Miami, Fidel Peña en Las Tunas, Yamil, hermanito, quiero con la vida. A Nercastro Rutia, a Mian Austin, Ah, otro boxeador. el maestro Lázaro Bruzón,
personal, personal. En México conoces personas que lo logras a quererlo tanto que no te puedes imaginar. Organizaciones. A los otros gerentes aquí, ayer los máximos. Eso. Logras querer tanto a los muchachos que no, el cariño que le logras tener a ellos, lo quieres como si fueran tu familia, son parte de ti. Claro. Rosario por ahí andaba ahorita. Sí, Rosario andaba por ahí, bueno, ya te dije, Ariel Álvarez, Henry. Ariel también, son muchachos que están ahí, son incondicionales a ti. El número, ¿te queda más gente? No, tengo personas. Nunca se acaba, nunca se acaba. Sí. Aunque no hable. El otro día hablaba yo con Eric William Rabaza, que está también por aquí por México, participando. Sí, Eric William. En la EIDE, muchos años juntos en la ESPA, que Día Nacional. Y decíamos, Eric, nosotros no tenemos que hablarlo todos los días. Pero una vez que hablemos, recuperamos tantas cosas, hermano, que de verdad. O si el vidor, mucho, hermano, que personas que uno tiene ahí que no tienen que hablarse para que siempre están pendientes. Sara Perro de Saltillo me ha dado esa puerta en estos momentos aquí donde logra agarrar cariño a todos, compañeros. Cuerpo técnico, ese cuerpo técnico que somos una familia, Sara Perro de Saltillo. Te hacen ver más allá, te hacen aprender. Y agarrar el cariño de la gente. Bien, bien. El número 14. Si tuvieras que cambiar algo de tu carrera, ¿qué hubiera sido? ¿Pero de número? Si tuvieras que cambiar algo de tu carrera, ¿qué hubiera sido? Sí. Algo que no te gusta. Sí. Cuidado, venme cuidado el peso. ¿Verdad? De verdad. Deme cuidado el peso. Trato ahora que a los muchachos que estoy, a los que le inculco cosas, mantengan su peso y mantengan su físico. No nos damos cuenta nosotros, y es un mal que tienen en las provincias. El equipo nacional te exigía, y cuando llegas a la provincia hacías lo que te da la gana. Y no te exigían lo mismo que el equipo nacional, por eso los peloteros tenemos mucha inestabilidad. ¿Cuál era el estadio de serie nacional que menos te gustaba jugar? La Isla de la Juventud. Isla de la Juventud. ¿Por qué? Parece que ahí andan diciendo que sinvergüenza de Gervasio, que lo aprovecho de saludo aquí. Sí. Y Carlos Llanes pusieron el bo un poquitico para acá, para ellos poder tirar medio que viene ahí. Quizás es muy difícil batear ahí en la isla cuando pitch está. Ellos dos fueron los culpables de eso. El número 16. Estás a un lado de perder. Eres manager de un equipo. Tienes las bases llenas y tienes dos bateadores emergentes. Y tienes de esos dos bateadores emergentes a Danny Castro y Osmani Ruti. ¿A quién traes a batear? A los no. Dos. No. Dime uno. A los dos los traigo. Hablen con el pónganse de acuerdo aquí. Te me estás esquivando. No. Número 17. No. El manager que más te aportó, o los managers que más te aportaron en tu carrera, y los managers que menos te ayudaron. Usted me pregunta y ahora me dice que si la pienso es porque no estoy seguro, porque si estuviera seguro de esa cosa te respondiera rápido. Claro. Y llevarse bien, tener buenas relaciones, no quiere decir que te hayan aportado. No, los managers que más te aportaron, sí, los que más te a mí el más me aportó en mi carrera se llama Miguel Borroto. Miguel Borroto. Tiene comparación. Hoy soy yo. Fui pelotero. Sí, en la altura tuve muchos managers. Pero sinceramente no puedo decir que me aportaron para yo tenerlo en ese lugar hoy. Claro. Tenía muchas
Está bien. han hecho el manager cubano como que ya cuando es caballo trata de implantarse y no quiere quizás a veces que el atleta sea mejor que tú. Y es un error que cometemos. Todos los managers cubanos. Miguel Borrón Número, hoy es mi sí. papá, mi profesor, mi todo. Está bien. Miguel Borroto, entonces. Número 18. Pelotero o peloteros que más has admirado en tu carrera. ¿Pelotero o peloteros? Peloteros, jugadores que más admiraste en tu carrera. Sin de lámpara, che. Fueron los que más admiraste. Como jugaba Víctor Mesa. Wow. Número 19. Cepeda, Michel ¿Cuánto? Enrique, como juega. Daniel Cepeda Castro. y Michel. Daniel Castro. Yo. Wow. Número 19. ¿Cuánto ha significado la familia en todos los logros de Juan Carlos Peroso en su carrera como jugador y como entrenador? Todo. Por ello soy lo que soy. Yo cada día que salgo al terreno, es por ello que salgo. Por ello, yo soy hoy por Cecilia Bru, Juan Pedroso Valdés. Trato de llevar eso a mis hermanas y trato de llevar eso a mi hija, trato de llevar eso a mi esposa. Familia es todo por lo que lucho. Y por ahí voy. Siempre tratando de imitar y ser mejor que va a ser muy difícil. Cuando estás al lado de mi papá, estás al lado de Basilio Márquez, cuando estás al lado de una familia como la Pedroso. Ves muchas cosas que crees que nunca vas a llegar a mira todo. Todo, He todo. planificado todo. Número 20. Bueno, y este es el último toque de bola. Un mensaje final que tengas para todos los seguidores tuyos en Cuba, fuera de Cuba, cualquier parte del mundo donde estén. Un mensaje que tengas para todos ellos, todos tus seguidores, los que vieron a Juan Carlos Pedroso, ese gran jonronero, uno de los más grandes jonroneros de la pelota cubana. ¿Qué mensaje tienes para toda esa gente que vibraron y siempre estuvieron a tu lado? Sí, primeramente un saludo a ti. Además, está el cariño que nos tenemos, el aprecio que nos tenemos. Y gracias por esta entrevista. Estábamos hace tiempo por hacerla Sí. y yo sí quería, sí, ¿sabes? Siempre te dije, claro, a la única persona que quiero dar es contigo, porque te considero una persona seria, profesional y de verdad que tenemos mucho cariño. Y a las personas que nunca se detengan. Que no dejen de soñar, no hay sueño que no se pueda cumplir. Siempre podemos cumplir nuestros sueños. No mezclen las cosas. Quieran, sean quien quieran ser. No tengan miedo, sean derechos, sean firmes, sean honestos. No mientan y no tengan miedo. Es mi mensaje que le doy a mis seguidores. No soy mucho de redes, no soy de muchas cosas. Gente que siguen, pero sí tengo muchas personas que hoy ven tu programa y si dicen, ah, coño, ahí está Pedroso. Sí. Quieran a la familia, quieran a sus amistades. ¿Y qué pasó? Que te salió malo, pero sigan confiando. Quieran a sus amigos, quieran a sus hermanos. Y denle siempre frente a todos. Es lo que me sabe que quiero. No, que no se achiquen como cuando tú llegaste al equipo de la Tuna. Chico. No, hermano, porque fue un momento, ellos lo saben, era muy difícil entrar en un equipo grande. Muy difícil, pero muy difícil, como ahora que los niños 18 o 17 entran. No, en aquel momento no se entraba. No se entraba y se dormía en un centro de entrenamiento donde dormíamos 8 gente en un cuarto. No se podía dormir ni en las tunas viviendo en las tunas. No, ¿para qué? Mira, mira, mira el comentario que puso Cepeda ya antes de terminar. Menos mal te salvaste, que hablo de Saltillo. Bueno, Bueno, yo voy a hablar de hermano. Saltillo. No, 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 no puedo ir sin hablar de esto. Michel Enrique no se prestaba, pero sí apoyaba. Y nos estaba cuidando la espalda. No, no, mejor no voy a decir nada. Ay, caray. Hermano, bueno, muy gracias por haber aceptado la entrevista y por darnos tu tiempo para participar en este sexto toque de bola.
un programa especial sobre los jugadores y las estrellas del béisbol cubano. Te admiro mucho como persona por todo lo que hiciste como jugador también. Y te tengo en un alto lugar de verdad entre todas las personas que he conocido dentro del mundo del periodismo, todos los jugadores, lo mismo retirado que activo. Siempre te llevo en un buen lugar en mi corazón. Te doy las gracias por haberme dado esta entrevista y por haber también hablado muchísimas cosas dentro de tu carrera, de tu vida, haberlas compartido aquí con nosotros. Gracias por todo. No va a ser la última entrevista que vamos a hacer. Aquí tengo miles de mensajes y de preguntas que me hace la gente sobre ti, pero realmente el tiempo del programa, bueno, este es el récord de tiempo del programa. Nada, miles gracias por todo y muchísimos éxitos en el futuro, y vamos a seguir hablando y vamos a seguir otras entrevistas. Igual, si tienes algo que decir o algo que se te quedó por decir, lo puedes decir. No, nada, simplemente nada, por ahí Milagro soltaron, que yo no veo las preguntas. ¿Cuáles son preguntas rápidas? Con cualquiera, escoge al azar dos, tres gente, la que sea la voy a responder, que quiera saber. Son muchas preguntas, pero al azar dos, tres, para que la gente no sepa, porque no me hiciste quizás ninguna que el público. Es que Henry cogió la entrevista completa. Sí. No. Fueron rápidos porque las personas me las dejaron en. Tú sabes, cuando yo anuncié que íbamos a lanzar el programa, ellos me las dejaron acá. Te voy a decir más o menos algunas. También, no son todo preguntas, si son comentarios también de... No importa que sea malo, ¿qué quieren saber? De admiración hacia ti. El béisbol cubano se encargó de borrarlo de las series nacionales. Sin duda, yo hubiera dado 400 jonrones y todos combate de madera. Díceme Darío Dotres. Francis, pregúntale por qué se va del béisbol cubano con apenas 32 años. Bueno, ya solo hablamos acá en el programa. Le dedicamos casi una hora al tema de la salida de Pedroso del béisbol allá en Cuba. Iván Chaviano, pregúntale si no quisiera volver a jugar con las Tunas de nuevo por lo menos un año. Y ahí también. Yo sí quiero, pero ya no me da la... Sí, estoy bien físicamente, tengo la fuerza, pero las piernas, las rodillas... No jugué mucho más aquí, me tuve que ir por un problema aquí en el hombro izquierdo, aquí con los cañeros, los moches, pero lo que no me dan es la rodilla, la fuerza para correr y darle un espectáculo bueno a los muchachos que me quieren seguir jugar como yo. Que no puedo seguir. Mira, ahí nos está diciendo Glenda Caridad Bosa, que ha estado en el programa, que dile que te regale un guante. No, ese guante yo tuve que meterme adentro de la guagua, donde estaban todos los maletines de los peloteros, y cogerlo y sacarlo, porque a él no le importó. Te voy a regalar uno, públicamente te lo digo. ¿Cómo quieres que diga, Pedroso o Francis? Dime de verdad. De Pedroso para Francis. De Pedroso para Francis. Vamos a mandar los placer ahora. No, mira esta pregunta de Fernando Leiva, es de México, señor de México. ¿Qué experiencia te dejó jugar en la Liga Invernal con Cañero? Y si volverás a ser el coach de bateo de Cañero para la siguiente temporada. Bueno, la directiva es la que decide. Hasta ahora, Dios quiere, estoy dentro del equipo y que sí. Y la experiencia que tuve, increíble. Disculpe, increíble, grandes personas aquí. Yo tuve la oportunidad, hermano, de participar. Son parte de equipo de leyenda del béisbol mexicano. Tuve la oportunidad de estar con Ramón Gorante, con Saúl Soto. Personas excepcionales, hermano, en los que aprendes nada más de mirarlos también. Y fui parte de ellos en años completos. Admiro, por esto admiro tanto esta organización, la directiva. Todo, y claro que sí, si Dios quiere, volveré a esta parte. Estarás ahí la próxima temporada. Tremenda noticia sería eso. Pregúntale qué tal le cae Higinio, me dice Javier Rodríguez de Texas. Nada, yo no tengo nada personal con nadie, nada de nada. Para mí Higinio es un hombre exitoso, ¿sí? Es un hombre, yo, los equipos nacionales que hice, Higinio fue mal, que no me dio la oportunidad que yo quise, y yo quise también demostrarle y a muchos más de lo que puede hacer. Nunca le muestren nada a ningún hombre, sea quien sea. Pero Higinio es un manager ganador con Santiago de Cuba, un manager ganador con el equipo nacional cubano, un manager que llevó al equipo Cuba a discutir un campeonato clásico. Esas cosas no se pueden borrar. Por eso yo diera la vida
Pues se lo digo a Michelle y a Cepeda, no lo tengo, lo digo públicamente. Dirigen el béisbol cubano. Sean comisionados, sean federativos. ¿Por qué? Porque tienen todo el perfil para hacerlo y los peloteros lo respetan. Y esta nueva era se tiene que identificar con ustedes dos. Porque mañana son manager y va a pasar esto. Pierden todo lo que fueron como peloteros. Claro. El tema de Pacheco, que eres un gran hombre para ser manager. Vas a borrar todo lo que hiciste como pelotero porque te van a odiar. Yo no veo a nadie. Mira esa Y pregunta Jimmy, que tienes ahí. no, 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 no. ¿Apoyarás a Cepeda cuando se enfrenten al Águila de Veracruz? Claro, como él ha apoyado todo. Pero Cepeda estuvo aquí haciendo buenos números con Tijuana y yo Sí. estaba con Saltillo. Cepeda batió en la Liga Mexicana ya. Cepeda vino a batear y Cepeda y yo nos encontramos también aquí y pasamos noches juntos, de solo, como podíamos caminar, como nunca lo logramos hacer cuando estábamos en el equipo nacional, que no podíamos salir de la habitación ni conocer ninguna ciudad. Lo hicimos aquí con el Unión México por primera vez en la vida, fuera de Cuba. ¿Entiendes? Y tengo la oportunidad de estar aquí junto a Michel Enrique también y salimos a mi casa, salimos a restaurantes, salimos acá y digo, Michel, como equipo nacional nosotros nunca podíamos hacer esto cuando salíamos con el equipo cubano. Y aquí lo podíamos hacer. Y nada, ¿y cómo vamos a apoyar a Cepeda? Y vamos a Claro. apoyar también a Robarruena que estaba, y vamos a apoyar también a Drake, bueno, Drake está jugando, y Sí. a apoyar los pitches que vienen ahora, y si Dios quiere, es una nube cubano que tiene que venir, los que están, tienen que abrirle puertas a los que están allí, hacerlo bien, hacer el trabajo correcto, con disciplina, para poner el nombre del país. Porque cuando se habla de cubano, se habla de guerrero, se habla de gente con corazón, gente que enseña a jugar el béisbol a los americanos, enseña a jugar a los dominicanos, enseña a jugar a los americanos que vienen. Esos son los cubanos que queremos que vengan, para que le abran puertas a todo el que está allá. Y todos tienen que venir, hasta que digan, ya se acabaron los cubanos. Pues si podemos meter a todos que vengan a jugar béisbol Claro, aquí y que claro, regresen con su familia. claro. Juan Carlos, y esta es la última de Jorge Mejía de Ciudad Ávila. Cuando decidiste volver a jugar con las Tunas, me imagino que ya está hablando de cuando regresaste como en 2016 o 2017. ¿De quién fue la decisión de no dejar jugar a uno de los jonroneros más grandes de la pelota cubana? Sinceramente, ellos sí querían. Ya sinceramente yo, primeramente con la directiva que estaba, no me sentía cómodo. Y no hice fuerza porque era la misma que me había dicho que no quería. Entonces sí dije que cuando ellos salieran, yo iba a regresar. ¿Entiendes? Yo, muy bien, mi respeto por Pablo Civil, hubiese hecho un intento de jugar una temporadita más. Pablo lo admiro y el trabajo que está haciendo junto a su cuerpo técnico, Sí. el respeto, de verdad, y ha llevado equipo a lo que nunca nadie pudo haber llegado, con otro tipo de pelotero, con otros managers. El campeón es Pablo, el mejor manager de la historia de las Tunas se llama De la Pablo. tuna, Pablo, sí, claro. Entonces, no sé por qué no se dio, no me sentía yo ese año en condiciones de la pierna. Pablo después me dijo el año pasado que le ayudara en el cuerpo técnico. Tenía compromiso por aquí. En realidad no se ha hecho de verdad una cosa. De verdad. Un momento quizás podía haber hecho algo que no se ha hecho, un retiro en cada provincia, un juego nada más en cada provincia, o un turno en cada provincia. Quizás algo así. Pero no me debería jugar yo una serie completa ni partido. Llevo tiempo en otras áreas. Bueno, señores, bueno, algo que quieras decir ya por último. Ya. 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 Saludos, ¿verdad? Aquí a toda a todos los mexicanos primeramente, que sé que hay gente que van a ver esto transmitido después, van a ver Sí. organizaciones, a la Pérez Castillo, a Castillo, los Mochis, saludos a todos los muchachos de una forma u otra trabajan conmigo, a las Tunas, todo el pueblo de Tunas, de Maragua, la Altera, todo pueblo de Cuba, mi compañero Michel, todos los personales, cariño, el gordo Peraza, donde quiera que esté, todo cariño incondicional, sepan que Pedro se los quiera todo y de verdad, fuerte abrazo a todos, a la familia Señores, mía bueno, que estuvimos tengo acá aquí en hoy. México. Estuvimos acá hoy con uno de los grandes del béisbol cubano, Joan Carlos Pedroso Brooks. Y nada, vamos a seguir próximamente con este proyecto de toque de bola. El jueves próximo
esperen otro programa con otro de los grandes del béisbol cubano. Comparta esta transmisión, denle like a la página del Toki de Francis Romero. Nos vamos a ver entonces el próximo jueves entre los horarios de 8 y 9 de la noche. Un abrazo a todos y gracias por haber estado acá con nosotros y dejarnos tantos comentarios para Iván Carlos Pedroso. Abrazo, campeón. Nos estamos viendo. Gracias.